Hola, qué tal amigos de Golpes de Poder y de Total Box? Buenas tardes, un saludo desde San Luis Río Colorado, Sonora. Estamos aquí muy contentos, estamos de vacaciones, así que nos van a estar viendo eh, más tiempo aquí al aire. Me encanta, me encanta la idea de estar desocupado estas tardes. Me siento hasta, hasta raro aquí de, de, de estar aquí, aquí haciendo algunas cosas. Que a, al final de cuentas estar de vacaciones eh, trabaja trabaja uno más en casa y, y anda ahí haciendo muchas muchas vueltas así que les pido que se queden con nosotros hoy ya saben soy Checo Betancourt transmitiendo desde San Luis Río Colorado Sonora este martes 26 de marzo y pues vamos a aprovechar y seguir con esta con esta inercia vamos a hablar de los mexicanos que que verán acción este este fin de semana empiezan los combates empieza la acción desde desde el jueves desde el viernes perdón desde el viernes y pues vamos a tratar de, de desmenuzar sus peleas, eh, de analizarlas, de platicar cómo les va a ir, cómo les va, cómo vemos nosotros las, las acciones, cómo vemos nosotros cómo les puede se les pueden presentar los combates en, en los diferentes puntos a los a los cuatro mexicanos de los que vamos a hablar este día eh, recuerden empieza este viernes y sábado tenemos buen boxeo nos gusta este fin de semana es es de esos que nos gusta a los que amamos este este deporte. Y pues como lo dije, regresan estos mexicanos a escena y, y no podíamos dejar pasar esta, esta oportunidad de, de dar nuestro análisis y, y nuestra opinión, pues de lo que veremos desde Phoenix, desde Glendale, Arizona. Eh, Glendale está fuerita ahí de Phoenix, ahí en esa, en esa área donde hicieron algunos casinos, donde hicieron, eh, está el estadio de, de, de fútbol americano, donde juega la selección mexicana, también fútbol-soccer está en la arena de, de, de básquetbol, hay muchos hoteles, la verdad es un, es un complejo ahí muy bonito que hicieron ahí en Glendale, Arizona, a la entrada de Phoenix, eh, están haciendo también unos, un, según yo, según escuché, va a ser el, el, los parques acuáticos más grandes del mundo, entonces parece, son hectáreas, hectáreas de toboganes, y ya mero, ya mero los terminan, entonces, esa área le está metiendo muchísimas ganas ahí eh, el gobierno de Arizona, por eso por eso vamos a ver mucho box ahí, vamos a ver muchas, muchas, eh, muchos eventos deportivos, y, y me gusta, me gusta, sobre todo porque a mí me queda a dos horas de aquí de San Luis Río Colorado, Sonora, entonces yo estoy a nada de Phoenix, entonces pues voy a empezar a, a ir muy seguido. Las otras funciones son desde Inglewood, California, donde va a pelear Zurdo Ramírez, y desde Las Vegas, donde va Pitbull, así que como siempre les pido, pues que se queden, que se queden con nosotros, que le den like a la transmisión, que compartan, que se suscriban y que, y que comenten, sobre todo que comenten y nos den su, su opinión cuando empecemos ahorita con los temas. Eh, no olviden darle click a la campanita de notificaciones, pues para que les llegue todo lo, todo lo que estamos haciendo, les lleguen nuestras, nuestras publicaciones y pues vamos a, vamos a empezar como siempre, como siempre tenemos que, que, pues que recordar a, a las personas que han tenido confianza en nosotros y, y muy agradecido con... Con nuestros patrocinadores, recuerden que este espacio es gracias a Spot Color Printing Service, los mejores en la ciudad de Mexicali, y Baja California, San Luis Río Colorado y toda su valle, y todo su valle, perdón. Ellos son expertos en, en impresiones, en camisetas, en gorras, en vasos y en todo tipo de trabajo de, de diseño. Eh, si tú necesitas imprimir tu, tu marca o tu logo, no la pienses, solo debes marcar al 686-241-2765. 686-241-2765 ellos te van a dar el mejor precio y el mejor presupuesto, ya lo sabes Spot Color Printing Service son los mejores de Mexicali, Baja California San Luis Río Colorado y todo todo su valle, lo de siempre chavos, lo de siempre, gracias a, a Camarón Tiburón que es el primerito ahí eh, comparte mi camarón, dale like a la transmisión, ayer se me, se me pusieron se me pusieron muy coditos ustedes eh, con los likes. hay que darle like a la transmisión ayúdenme con eso Ayúdeme con eso. Saludos a, a, a Camarón Tiburón. Eh, dale like. Pues ya estás viendo, ya estás escuchando a, a Eddie de Asís. Dale like, no te cuesta absolutamente nada. Benicio de che Checo al panel y al chat. Gracias, mi carísimo Eddie de Asís. Saludos, mi chavo. Dice Jesús. Jesús Mata o Jesús Mota. Ya empecé. Disculpen, me voy a poner mis lentes porque si, si, no, no, no veo. Ahí está, ahora sí. Eh, Jesús Mata. Dice Víctor García. Vamos, Lori, vamos, Rolly Romero, por knockout. La pelea de Rolly Romero y Pitbull Cruz, ahorita la vamos a analizar. Eh, cuidado, los dos los dos puedes, pueden caer noqueados, mi querísimo Jesús. Perdón, eh, Víctor García, no estás tan equivocado. Los dos pueden caer noqueados. Al final de cuentas, vamos a analizar. Para mí, va a ganar Pitbull Cruz, pero puede pasar cualquier cosa. Recordando que Pitbull Cruz, pues, eh, pues está subiendo de división a las 140 libras, dice el Pitbull se portó como una diva desde que peleó contra Tank le saca la vuelta al Shakur y al Henny para mí que está enamorado de Tank increíble comentario, bueno Víctor García, muchas gracias por tu comentario eh, ayúdanos yéndote a YouTube, estás en Facebook, ayúdanos yéndote a, a, a YouTube, saludazo, dice Rossox Silva esta noche tenemos programón señores a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México tenemos dos estrellas del boxeo mundial con nosotros ahorita me lo acaban de confirmar, ya saben que no me gusta decirlo mucho porque se me andan cebando las cosas, la gente envidiosa empieza a... que no, le salgan bien las cosas, gente muy, muy envidiosa, señores. Omi Powers, buenas tardes, saludos de Majatlán, Sinaloa, qué lindo es todo lo que hay en Majatlán. empezaste temprano, Checo, vamos a transmitir dos veces ahora, mi Omi, vamos a empezar ahorita con este análisis, y en la tarde tenemos programa en la noche, y vamos a tener dos grandes invitados. Eh, saludos, dice Simón Chávez, gracias, Ayúdenos con su like, amigos, ayúdenos con su like. Eh, saludos, plebes. Buenas tardes, buenas tardes a Guadalupe Paez Noriega. Eh, espero que hayas, te hayas acomodado ahí, Guadalupe, con lo, de, con lo de las transmisiones ahí en Golpes de Poder, y invita a más gente para que, pues para que tengan, señores, si ustedes quieren tener la transmisión aquí en su, en su teléfono, solamente tienen que entrar a golpes de poder a, a, a la página de Facebook. Manden un inbox, manden un. un, un un mensajito y ahí les vamos a, re, a responder. Les vamos a decir cómo, cómo pueden ver todas las funciones, aunque no tengan Dazón, aunque no tengan. Es, es, es algo ahí muy, muy novedoso. Listo, mi like. Gracias a Guadalupe y los demás. Pues tenemos muy poquitos likes Saludos, amigazo. Dice Raúl Guilel, Gui, Guilel, mi ah, Un abrazo para el señorón Willelmi, Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Eh, el Rufero de Texas. Dilo. Dice César Sestiaga. Saludos, maestro. Saludos, mi pantera. Un abrazote. Eh, Siquiones Santana, saludos chicos desde Celaya, Guanajuato, wow hermoso Celaya, hermoso Luis Enrique Chávez, saludos desde el kilómetro 57, eso, aquí cerquita, aquí en San Luis Río Colorado saludos y mi poderosísimo like y los demás, y los demás que esperan para para dar su like, hombre, no les cuesta absolutamente nada, pues aquí está señores, aquí estábamos empezándole de una vez trus, 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 aquí están los cuatro mexicanos que van a que van a, a, a ver acción este, este viernes y sábado. Y saca el Pitbull Cruz, eh, Gilberto el Zurdo Ramírez, que también, al igual que Pitbull Cruz, está entrando a una división nueva para él, una división donde, donde los dos, si los llegan a conectar, pues tienen que, tenemos que ver qué, qué tanto, qué tanto viene, viene su resistencia o cómo viene su resistencia, si su quijada. Aguanta si su quijada resiste el golpeo de, un, de una división nueva más arriba. Eh, yo les tengo mucha fe a, a los dos. Yo sé que Isaac el Pitbull Cruz se preparó como nunca. Ayúdenos, señores, ayúdenos con su like, por favor, en, en YouTube, en Total Box. Eh, Víctor González, saludos de Tepozotlán, te arriba el Pitbull. Eso, ¿Dónde está Tepozotlán? Víctor González, ayúdanos yéndote a YouTube y suscribiéndote y dándole like y los demás likes, señores, les digo. Luis Enrique Chávez, la pelea de Pitbull y Romero se llevará a la función. Sí, eh, la verdad yo también presiento que va, que va a ser una una guerra y que vamos vamos a vamos a tener eh, eh, vamos a tener drama, mi queridísimo Luis Enrique. Yo siento que la pelea de, de Pitbull Cruz contra Rolly Romero va a ser va a ser dramática, eh, va a ser buena pelea. Dice Víctor García: si el Zurro Ramírez viene con tenis MX, tendrá nuevo campeón en crucero. Sí, sí, sí. Felipe Hermano Guajardo gana a los cuatro mexicanos. Saludos, Total Vlog, Muchas gracias, muchas gracias, denle like a la transmisión. Muy poquitos likes, señores. Luego, 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 y les voy a decir algo: cuando estén viendo en YouTube a alguien, denle like a la transmisión, es, 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 es importante, nos ayudan. Todos hacemos un gran esfuerzo para, para estar transmitiendo. Todos son de la misma función, dice Gerardo Álvarez. No, eh, la función de, 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 en la T-Boy y la Arena es la estelar: es Team Sioux contra Sebastián Fundora. La coestelar es Rolando Romero contra Isaac Cruz. Va a pelear también el Islandi Lara, que por fin va a defender su título contra Michael Serafa. Eh, también es muy buen combate. Brian Bala Mendoza contra, contra Sergio Bo Bohashuk. También va a ser un combatazo y pues Julio César Rey Martínez con su con su título Mosca del CMB lo va, lo va, ahorita vamos a hablar de eso, pues lo va a defender contra este, este chavo que se llama Angelino Córdoba, que es de, de Venezuela, si, si mal no recuerdo, creo que sí y va a pelear también el Aya, el Aya, el hija García que me, vamos a platicar con el hija García un día estos, eh. y pues son los, son los es, esta pelea va a ser en, en Las Vegas. Y la otra función. La otra función es en. Por acá anda, en Glendale, Arizona. Ahí la estelar es Oscar Valdés contra Liam Wilson. Por el título interino. Ahora ya lo pusieron por el título interino de la OMB. En, en, en las 130. En las 130 libras. Eh, creo que acaban, acaban de aventarse esa noticia de que va a ser por el título interino de las 130 libras ya saben el superpluma o, o, o el ligero junior como dicen los gringos eh, en esa pelea también van por todos los títulos eh, mínimos eh, femeniles en, en esa estrada contra yocasta valle que ayer supimos que yocasta valle no es de, no es de costa rica es de nicaragua nicaragua fíjense. de nicaragua eh, ambas ambas peleadoras Vienen con muchísimas ganas. Yo siento que la pelea también va a ser muy buena porque, pues, en, en, en las damas los combates, los, los rounds son de dos minutos y pues salen a darlo todo las chavas. Entonces va a ser un, 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 buen, un buen combate. Dice mi querido César Cestiaga, maestro, desde ahorita le digo que veremos a un guía no lanzando tantos golpes como de costumbre y que sentirá los golpes de Canelo como estancas. Será, será. Pues vamos a ver. Solo hay una manera de averiguarlo. Ayúdenos con su like, señores. Suscríbanse a Total Box y... Sobre todo, comenten, comenten. Aquí vamos a empezar ahorita. Vamos a empezar con la Pitbull Cruz. Le van a dar una madrina, Rolly, la esperanza cubana, Romero, dice Eddie de Asís, el rufero de Texas. No le doy likes a Buitre, solo a Checo y, un, y uno que otro, dice el rufero de Texas. No, pues muchas gracias. Espero que hoy sea de esos días que me toque tu like. Si no, pues no pasa nada, hombre. Mira, a llorar al DIF. Víctor García, muy buen fin de semana. De box ya hacía falta. hígado nos va a hacer falta, mi querísimo Víctor García. Hígado, nos va a hacer falta. Miren, yo creo que le voy a seguir con esto. Ya ando dando comerciales aquí, chingado. Lo quería poner así el, el sábado, el dominguito con uno de estos. Es lo que vamos a desayunar mm. y vitaminado, ¿no? Dice Víctor García, muy buen fin de semana. Box. Así es, César Destiada. Pitbull gana antes del 7, maestro. Oye, oh, ¿tú crees? Ojalá, ojalá. Denle like, señores, suscríbanse y. Déjenme sus comentarios, vamos a empezarle, vamos a empezarle con, con esta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si empezamos luego, luego con, con el análisis de esta pelea? Eh, es la coestelar en el T-Mobile o el T-Mobile Arena este sábado 30 de marzo. El mexicano, como lo dije ayer, el, el orgullo contrerense, él es de la colonia ahí, la Magdalena Contreras, donde me tocó irlo a visitar, donde me tocó irlo a entrevistar. Y, y donde me di cuenta que es un chavo muy humilde muy servicial muy educado es una cosa increíble increíble y saque el pitbull cruce la verdad a mí me 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 dejó eh, con muy buen sabor de boca la manera de ser del pitbull me dejó pues muy satisfecho la manera en que, en que me atendieron él él y su señor padre que también es un es un tipazo el amigo entonces esa, esa entrevista está, está en, en YouTube, en, en, en Total Box, y pues les, les los invito a que, a que la miren. Pues vamos a empezarle con el, con el análisis. Eh, pues aquí dice mi queridísimo César Sestiaga que, que se lo despacha antes del séptimo pitbull a Roliro a, a Romero, perdón, este hombre descendiente de cubano, ¿tienen algo en común los dos? Ambos pelearon contra Yerbonta Davis eh, a diferencia de de Pitbull Cruz a Rolly Romero, yerronta Davis, pues sí, sí lo, sí lo noqueó, sí lo noqueó y, y pues la verdad de, de fea manera lo prendió y ya no lo, ya no, ya no se levantó en el round número número seis, y, y saben qué le iba, iba haciendo muy buena pelea Rolly Romero a, a, al tanque Davis, eh, a Gervonta Davis, lo tengo, lo tengo que decir. Entonces, es lo que tienen en común estos peleadores. Eh, mis queridísimos amigos, miren, yo empezando con el análisis, primeramente les diría, ¿qué espero yo de esta pelea? Pues yo siento que primero es, eh, o primeramente tendría yo que decir lo que todos, la duda que todos tenemos, la pregunta del millón, ¿le va a rendir? ¿Le va a rendir el golpeo a Pitbull Cruz? ¿Le va a rendir la estamina? ¿Le va a rendir el punch? ayer empecé con eso y tengo que empezar con eso hoy también eh, cuando uno sube de división pues es lo que tú esperas eh. te sientes más fuerte, batallas menos para dar el peso eh, te sientes, te sientes eh, pues ese trabajo de dar, de dar el, el, el peso el, el, un día antes no es tan difícil cuando estás en una división anterior estás, estás como, como más más eh, ¿Cómo se dice? Menos presionado es lo que quería decir, menos presionado. Sin embargo, la duda queda en que si te va a rendir el, 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 el golpeo. Ayer estuvimos platicando con mi amigo Esteban Franco y me dice que, pues que se puede cansar más porque es más pesado, va a estar más pesado. Todo eso se va a ver el día, el día de la pelea, todo eso puede pasar. Hemos visto algunos ejemplos de gente que sube y, y, y le sigue rindiendo el golpeo o se ven mejor en, en categorías más, más grandes. ¿Qué tiene que hacer su, eh, Pitbull Cruz? Lo que, lo que nos ha demostrado durante toda su carrera: ir por su rival, tratar de conectarlo. No le podemos cambiar ya, ya a Pitbull Cruz, su boxeo, aunque sabemos que es un chavo muy, muy joven aún. Pitbull Cruz eh, es un chavo de, de 25 años solamente, a diferencia de Rolly Romero, que ya, que ya tiene 28. Son dos, dos muchachos pues, muy, muy, muy jóvenes. A mí sí me gustaría decirles que. Que sé lo que va a hacer eh, Pitbull Cruz, va, tiene, que, tiene que ser fiel, fiel a su estilo, a lo que él nos ha enseñado, a lo que él sabe hacer, que es buscar a su rival, cerrarle los espacios. Sabemos que, que en, 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 la, en la estatura y en el alcance, pues eh, le lleva ventaja, le lleva ventaja a Roly Romero. Romero Romero, perdón, le tiene que cerrar los espacios, le tiene que acorralar, estar cerca de él estar cerca de él, metido a la distancia corta para tratar de, de conectarle pues los golpes que tanto le conocemos a Pitbull Cruz y que le han funcionado a lo largo de, de su carrera, esos bombazos que tiene muy bien hecho, que tiene muy bien, que lo sabe dibujar muy bien y los tiene muy estudiados y muy trabajados, muy repetidos a base de, de entrenamiento, a base de, de repeticiones, valga la redundancia vemos que un Pitbull Cruz ha perfeccionado esos volados, esos ganchos eh, golpea muy bien al cuerpo. Cada golpe que suelta Pitbull Cruz es un golpe de poder. No desperdicia, no desperdicia. Ya ayer, ayer lo estábamos analizando también que, que es un chavo que no que no ya vea eh, Pitbull Cruz. Incluso yo, yo lo dije, yo lo dije a manera de, de pues no de crítica no, sino de, de análisis, de comentario que sí siento yo que que debería de meter a su repertorio de de, de, de golpes. Eh, el jab, el jab, pitbull cruz no lo ha necesitado en algunas peleas, pero por, por ejemplo en la última contra Giovanni Cabrera el cabrón Cabrera yo sí siento que ocupaba ahí un poquito más de, de variantes, esa es la palabra pero bueno eh, él sabe ejecutar a la perfección lo que él sabe hacer, que son esos golpes que mencioné ahorita de de, de, de poder a, a, a la mandíbula en, en volado o en, o en, o en gancho tiene que tener muchísima movilidad por lo que dijimos también, sabemos que aguanta golpes Pitbull Cruz, nunca lo han noqueado, pero debe de ser muy consciente y debe de estar muy a las vivas porque es un peso nuevo, una categoría más arriba, en esta categoría que es superior a la que él siempre ha estado las 135 libras pues tenemos que estar conscientes y tenemos que decir que es un golpeo más fuerte, un golpeo diferente, un golpeo donde, donde puede o está la duda, lo dije hace rato y lo repito Está la duda si lo va a resistir Pitbull Cruz. Así que, a, a, a pesar de que conocemos que va a salir a por su rival, va a ir por él, va a quererlo conectar, tiene que ser cauteloso, tiene que ser precavido y no, no, no lanzarse a la viva México, desesperarse, no bajar la mano, no bajar la mano. Yo recuerdo mucho la pelea de Yerbunta Davis contra Pitbull Cruz, que Yerbunta que lo quiso agarrar varias veces con el upper, pero Pitbull Cruz tenía la mano aquí y pegaron muchos golpes de Yerbunta en en el guante de, de, de Pitbull Cruz, fue, fue muy constante ese, ese, esa, esa escena de estar viendo que se estrellaba en su guante y, y fue muy disciplinado en ese, en ese, en ese rubro Pitbull Cruz porque tenía muy estudiado a, a Rolly Romero y sabía que, que le podían aplicar la de, la de el terremoto Santa Cruz en cualquier momento. Recordarles que Rolly Romero, el, el descendiente de cubano de 28 años, también golpea, señores. También golpea, tiene su, tiene su manita pesada. No es el gran noqueador, pero sí, sí tiene un récord respetable: 15 ganadas, una perdida por nocaut en el sexto round. Lo dijimos contra Jervonta Davis. En, en su, en su, en su récord tiene 12 ganadas por nocaut. O sea que es un hombre que. Pues que lleva o que tiene su marca en el 86.87% de knockouts. Muy, muy respetable, muy respetable de 15 ganadas, 12 por knockout, pues es, es, es algo que habla de que sí tiene, sí tiene poder en su puño, en sus puños, en Rolando Romero. La estatura, señores, es un punto también que tenemos que, que estar, estar ponderando, estar, estar. Eh, ¿Cómo se dice? Estar diciéndolo, ¿no? Estar reconociendo que es más grande eh, Rolly Romero. Isaac es un chavo, pues, como se los dije, es bajito, mide unos 63 centímetros y su alcance es de unos 60. O sea que, pues es de brazos cortos, lo, lo mal, lo, lo cual significa que si conecta, posiblemente manda, mande a la lona a su rival, eh, porque lo mismo, bra los mismos brazos cortos hacen que esté, esté, esté más fuerte. Eh, Pitbull Cruz. Rolly Romero le gana con 10 centímetros más a Pitbull Cruz. El, 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 el mexicano, como lo dije, es de estatura mediana. Él mide 1,63 y Rolly Romero 1,73 y su alcance es igual de 1,73. Entonces, sí tenemos que, que ponderar eh, eh, esa, esa, esa parte. Y, y reconocer y, y e informar o analizar que, que en esos dos rubros le lleva Rolly Romero la ventaja qué ha pasado señor Rolly Romero se ha pasado de bocón y le estuvo diciendo Chihuahua eh, Rolly Romero yo siento yo siento que él cree que va a ser una pelea una pelea fácil un día un día de campo y, y, y no va a ser así no va a ser así Pitbull Cruz tiene mucha hambre Pitbull Cruz es un, es un chavo que viene de abajo, que, que, que está tratando de, de hacer, ¿por qué no decirlo? Eh? Porque es la verdad, hacer un patrimonio, un patrimonio para su familia. Eh, viendo a futuro, él sabe que esta pelea, que si la gana, que si gana esta pelea, le van a dar, le van a dar la revancha, le van a dar una, una segunda parte, y, y en la segunda parte, pues va a ganar más, va a ganar más dinero, y, y si es, sí si es, sí, si es muy, muy, pero muy importante que gane Pitbull Cruz. Eh, Rolly Romero pues lo ha menospreciado, cree que no, que no representa ningún, ningún peligro Pitbull Cruz y no, está muy, muy equivocado. Yo sí siento que, que Pitbull Cruz tiene todo pa, para ganar esa noche y, y tiene las habilidades y tiene el hambre. Yo siento, y, y me refiero a hambre de gloria, de, a, a hambre boxística, hambre de ser alguien. Yo sí siento, señores, que que Pitbull Cruz va a llevar esto a las últimas consecuencias, que es poner el corazón, poner el alma, poner, ya saben, que ese producto de gallina que tiene el boxeador mexicano, el boxeador como Juan Manuel Márquez, como, como eh, Marco Antonio Barrera, como Cochulito Montiel, como esos hombres que los llevaron a, a, a aguas profundas, como se dice por ahí, los llevaron a a navegar por, por dificultades en las peleas y sacaron la casta, sacaron, sacaron sus ganas, travieso Arce, travieso Arce, mucha gente me dice que no lo ponga entre los grandes, travieso Arce era, era, era un valiente, señores, era un valiente travieso Arce. Sí, travieso Arce era, era, era un niño contra un toro siempre y, y él está parado ahí y, 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 y no le importaba recibir con tal, con tal de dar. Eh, hay una frase que me gustaba mucho que decía en las narraciones Marco Antonio Barrera, ya él siendo narrador en televisión azteca, que cuando todavía pasaban las peleas de, de, de este Jorge Travieso Arce, oriundo de los lo mochis, igual que yo nací en los mochis. Yo nací en el fuerte Sinaloa y en los mochis, a un ladito. Mm, espanta de valiente, decía, decía, el, el travieso espanta de valiente y es verdad es verdad, entonces todo eso, yo siento que la pelea va a llegar a ese rubro, va a llegar a ese nivel de que, de que Pitbull Cruz va a tener que sacar la casta, de que yo estoy aquí por algo, yo tengo una meta, tengo un, un, un objetivo y, y no me vas a detener tú Rolly Romero, entonces Rolly Romero va a tener que, que, que noquear esa noche para poderle ganar a Pitbull Cruz, va a tener que hacer, va a tener que hacer el extra, va a tener que echar el extra y va a tener que hacer algo, algo fuera de, de lo normal, porque porque viene con todo, viene con todo. Eh, y saca el Pitbull Cruz, Vamos a leer los comentarios en qué me quedé, en qué me quedé. Dice, Pitbull gana, ok, aquí me quedé. Hacer Boxing, Saludos, hermanos. Saludos, saludos. Ayúdenme con su like, señores. Víctor García. Esta pelea se va a robar la noche, nada, nada en contra de Pitbull, pero si sí critican al Canelo, porque ¿por no porque no mantenemos la misma energía con Pitbull Cruz desde que peleó con Tank? Ha peleado con puro con puro bulto es que es que aquí no se critica a Canelo yo siento que tenemos ese ese esa mala percepción si yo empiezo a analizar lo que lo que hace mal Pitbull Cruz que en su última pelea contra Giovanni Carrera, Cabrera y contra Yuriorkis Gamboa y Ramí, y Eduardo Ramírez a los a los cuales después de Yerbonta Davis pues le ganó a, a Yuriorkis Gamboa en el quinto round le puso una una pela Eduardo, Eduardo Ramírez, el zurdito Ramírez de ahí del equipo de los Cochules, también de Mochis, él no debió haber peleado nunca con Pitbull Cruz, sin embargo, pues ni modo, ni modo se, se dio la pelea, no estaba en su peso Eduardo Ramírez, lo, lo hicieron subir, pues hubo una bolsa ahí más o menos, yo creo, y, 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 la, y la tuvo que aprovechar, y pues salió noqueado en el segundo round de, de, de fea manera, y, y, a, y a Yuri Orkis Gamboa es pues un hombre que ya no debería de estar peleando, ¿no? Que tiene ahí una situación muy difícil. Yo que es Gamboa en, en Cuba, no puede salir de, de, de su país. Eh, no sé si saben la historia. Está, está, en, no está en la cárcel, pero está encerrado, está sin poder salir de, de, de Cuba. Tuvo ahí algún problema. Rolando el Rolly Romero, pues vamos a ver. Es el que sigue. Giovanni Cabrera. Es una pelea donde no lució, no perdió, ¿eh? no perdió. Yo la pelea la califiqué, para mí sale ganando Pitbull Cruz. Sin embargo, Giovanni Cabrera con su movilidad hizo, hizo ver mal a, a, a Pitbull Cruz, que yo creo que esperaba un boxeador diferente. Sin embargo, hizo lo que tuvo, lo, lo necesario para ganarle y, y le ganó, le ganó bien con, por decisión, por decisión dividida, ¿eh? por decisión dividida. Y vamos a ver qué pasa con Rolando, Rolando Romero. Siempre, siempre pasa lo mismo cuando uno analiza las peleas de Canelo, ya lo estás criticando, ya les... al final de cuentas, yo ese día cuando peleó contra Giovanni Cabrera, el, el cabrón Cabrera, Isaac Cruz, yo dije, yo dije que no se había visto bien Pitbull Cruz, que hubo, hubo momentos que se vio hasta, hasta torpe, y, y él lo sabe, él, él es un chavo muy inteligente y sobre todo... No le gana la soberbia, él es muy, muy, muy tranquilo en eso y, y, y sabe que todos los días es aprendizaje y que tiene que seguir aprendiendo. La pelea no la perdió, la gente lo que pasa es que queremos ver a Isaac a Pitbull Cruz noqueando, noqueando, destrozando a sus rivales. Ayúdenme con su like, señores, ayúdenme con su like, muy poquito like, tenemos, tenemos eh, varias personas aquí, muy pocos likes. Eh, Dice Aarón Ramírez, iba ganando un round Roly pero en realidad estaba cayendo en la trampa mediática de Yerbonta. Sabía que cometía errores y muy apro aprovechables y lo iba a aprender como a Ryan. Sí, sí, terminó siendo, terminó siendo. También hay un asterisco ahí que tenemos que decirlo, ¿eh? eh se lastimó la mano Yerbonta eh, Davis en la pelea de, de contra Pitbull Cruz. Dice hacer Cereboxing: el Pitbull gana por nocaut. Dice saludos Micheco, aquí le va mi like, como siempre que le pareció, no le pareció como a mí que hasta que llega el knockout Romero le estaba ganando cuando la pelea. A ver, a ver, perdón, perdón. saludos Micheco, Ok, ¿no le pareció como a mí que hasta que llegó el knockout a Rolly Romero, Rolly Romero le estaba ganando la pelea ayer? Sí, sí lo acabo de decir, fíjate. Eh, eh... Yo siento que sí la iba ganando, cuando menos la iba, iba, le iba yendo muy bien. A, 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 a Rolly Romero esa noche con Yerbunta Davis mm. pero el que tiene el poder cambia la onza Roberto Carlos Ventura, mi querísimo compa, en la noche vamos, ah, te voy a pedir un Valentín Trujillo te voy a pedir un vale, mi querísimo Roberto Carlos, pero desde hoy, imagínate hígado nos va a hacer, hay que ver las peleas el, el fin de semana, mi Carlos, aquí hay que venir a calificarlas que venir a calificarlas aquí aquí, 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 en, aquí en mi casa dice eh, Hepática pitbull cruz sube por el campeón más flojo y lo va a sacar en hombros en lugar de juzgarlo ya sabemos que los casuales no miden con la misma con la misma vara órale qué buen comentario eh. alguien que sabe mucho de boxeo dios mío Cobo nation mi padrino eh... Mi padrino Checo, saludos y bendiciones. Se ha llegado el día, hoy es nuestro primer partido. Sí, sí. Vamos, equipo Venom, un saludo al, al equipo, padrino. Ah, un saludo para el, para el equipo ahí de mi, de mi hijado Saúl de, de Texas. Tiene un equipo de, de, de chavos de 11 años, con todo, con todo ahí. Ustedes échenle, van a ganar, van a ganar y ojalá metan muchos, muchos goles. Like número 33, dice Cerebox, y de eso. A eh, ver, me está mandando un mensaje. Ahí está, ya está amarrado para la noche, señores. No se pierdan el programa de esta noche. Vamos a, tener, vamos a hablar de la pelea de Canelo contra Munguía. Va a ser el tema principal, pero lo, va, lo van a hablar dos protagonistas que dieron guerras. Palatino Boxing Club, ta, tamaño, alcance y mejor caminar del ring son tres de las desventajas que lleva Cruz, porque la pegada ambos la poseen. Uno que sí está a punto de hacer historia, Zurdo Ramírez. Ahorita vamos a entrar a mi Palatino Boxing Club. Gracias por estar siempre con nosotros ahorita vamos a entrar a la pelea de zurdo, zurdo Ramírez, ayúdenme con su like, señores, ayúdenme, ayúdenme, Domingo Bay, ya diste tu like, eh, mi queridísimo Roberto Carlos Martínez, Ventura, perdón, le diste like, compadre, son hepática, le diste like, o nomás entraste a, a decirme, a decirnos a decirnos casuales aquí a nosotros, hombre, tranquilo, compadre, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, a llorar al DIF, a llorar al Panteón, como vimos en Sonora como dijimos en Honora, pues, saludos amigos de Casagrante, Arizona, la casa del Mono Ramos, eso, vas a ir a la pelea domingo, vas a ir a la pelea cuando, ya que tenga mi visa, vamos a hacer una, una comunidadcita ahí, de, nos juntamos con, con Carlitos Madueña ahí en, ahí en Phoenix, en Glendale y terminando la pelea nos vamos a cenar nos vamos a cenar la gente que vaya o cuando empiece a ir a Las Vegas cuando vayamos a peleas y así empezar a hacer nuestra comunidad y conocernos en vivo ponernos un, no, no es cierto, perdón Digo, platicar de boxeo, pues. Lolo, le sale el rancho a ustedes, le sale el barrio, pues. Ricardo Noguera, es todo mi Ricardo, bienvenido. Cuidado y le sale el tiro por la culata a tu pitbull. Mi pitbull. Esta, ¿Te imaginas que fuera mi pitbull? Uf. Tener esa suerte de ser representante de un peleador, ¿no? Uh, a tu pitbull, a pesar de todo lo de rol y este, tiempo tiene, este tipo tiene punch, cuidado y las cosas pasan diferente. Pues lo dije hace rato en mi análisis. Ahorita que termine, le das para atrás. Re -win -win -win. Y lees que está parado, Pitbull Cruz tiene su punch, eh, Rolly Romero, y corre, corre peligro porque va subiendo, lo dije. Yo lo que hago es analizar, yo analizo, no he hecho porras, compadre. Yo no he hecho porras. ¿sí? Yo no he hecho porras. Si me preguntan a quién le voy, claro que le voy, que, claro que le voy a, a Pitbull Cruz, cl claro que cuando pelea un mexicano le voy al mexicano. sí eh, eh, Eso, eso no, no se puede no se puede negar, en la pelea de Canelo contra Munguía, me gustaría que ganara Munguía a mí, sí, no por eso soy anti-Canelo, ¿no? cuando peleó con Germán Charlo yo quería que matara a Canelo Álvarez a Charlo o a John Ryder o a, o a, o a Jenna de Golovkin, que la tercera, una pelea sin sentido, totalmente sin sentido, y lo dicen los grandes analistas, no, yo que soy un aficionado que abrió un canal y está aprendiendo con ustedes, y estamos informando, y estamos platicando, y estamos analizando sí, eso es lo que estoy haciendo, nunca he dicho... Soy Chaco Betancur y sé un chingo de box, señores. Eh, síganme, no pasa nada. Al contrario, por cierto, quiero agradecer a, a mi amigo, para mí dos personas en este país son los que más saben de boxeo. ¿sí? Eduardo Camarena y José Luis Camarillo. Y, y tengo, tengo la dicha de presumir que son mis amigos, son personas con las que platico, me dan consejos, me, me dicen, me enseñan un chingo irlos. Es un deleite y y juntarse con ese tipo de personas que saben mucho de Vox, y que jamás se meterían a un chat a tratar de insultar o a minimizar lo que hace una persona, porque eso se llama buena cuna, señores, y se llama educación. Sí, educación, dijeron compa de Hermosillo, yo sí fui a la escuela. <laughs> y, y les digo, volviendo al tema, cuando es un mexicano, le vas al mexicano, cuando Dimitri Vivol, que, que Dimitri Bibol le ganó horrible y le puso una pelea y le dio, llevó a la escuela Canelo Álvarez pues está, estaba uno triste ¿por qué? porque quería que ganara Canelo Álvarez sí ¿Qué le planta me gustó el Canelo Álvarez de ¿qué le planta a mí lo he dicho varias varias veces dice Barco Antonio que estaba Pitbull concentrado en su plan de trabajo termina ganador esperemos esperemos es una pelea dura para Pitbull Cruz no es no es tan no está no está tan fácil sin embargo sí para mí Sí está, sí está ganable. Dice Gerardo Álvarez, pelean en el peso de Rolly Romero, a ver si el golpe de Pitbull por el peso no le hace daño y al contrario, el Rolly puede hacerle mucho daño. El Pitbull lo veo como tirapiedras, no sabe boxear. El, el Pitbull no tiene tantas variantes, Gerardo. Es un buen boxeador, es un buen boxeador que le ha funcionado su boxeo. Sin embargo, vamos a ver si en un peso nuevo, por eso lo dije hace rato, esa es la gran incógnita, Gerardo ver si le va a rendir el boxeo y va a tener las, las habilidades para para ganarle ojalá ojalá y sí corre mucho peligro Pitbull Cruz lo dije hace rato también tiene que estar muy pero muy cauteloso Pitbull Cruz dice Aarón Ramírez son eh, apatéticas, patéticas escribe vara aprende a escribir primero no entendí no tendieron, Ramiro. Ah, es para alguien, ese, bueno, qué rollo, Checo. Saludos, saludos, mi copi. Saludos hasta Mexicali, Baja California. Cuando vamos a ir por unos tacos, pues. Saludos de Paison, Arizona, mi Total Box. Saludos a Cruz Cruz. Cruz, Cruz, Cruz. cruz. <laughs> saludos y, y, y vamos, vamos haciendo eso que te digo, mi cruz, cuando haya una pelea que yo ya pueda pasar a Estados Unidos. Vamos y la vemos, y saliendo nos juntamos y nos vamos a cenar por ahí. Ustedes son los que conocen. Domingo Vite, así es, haré a ver. Iré a ver a Óscar Valdés, me queda cerquita. No, hombre, pues ojalá un día me toque a mí también. Ya no más, ya no más saco la visa. Saludos, Micheco Douglas Contreras. saludo compadre, saludos, bendiciones. Hartas bendiciones, dijera mi amigo el Mister Mister Don Octavio Meirán. Hartas bendiciones que nunca estorban, dice. Me encantó esa frase y siempre la, siempre la ando diciendo. Bendiciones para todos, señores. Bendiciones, que les vaya bien en la vida. A todos no pasa absolutamente nada, y si no les gusta lo que ven pues con todo respeto Víctor García, ¿qué opinas del viejito pelón de Provox que dice que ningún boxeador vale 200 millones, siendo que los boxeadores se arriesgan su vida, yo que uno, uno sabe lo que vale, uy compadre Víctor García, ese señor el que estás hablando es el mejor analista, el hombre que más sabe de boxeo en este país sin ninguna duda te lo digo, y si hay algo que es don Eduardo Camarena es la persona más respetuosa que yo he conocido. Entonces, Víctor, pues tranquilo, hombre, tranquilo. No creo que alguien valga 200 millones de dólares eh, en estos momentos. Ya le respondieron a Canelo Álvarez. Ya le respondieron que lo más, lo más emocionante o lo mejor que hubiera pasado para mí que esa persona es un jeque, un rey, no sé. Hubiera dicho, sí, yo se los doy, vénganse a pelear a, a Arabia al final no 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 quiso dijo yo le doy dos yo le doy ese dinero pero pero si, si Benavides viene y se enfrenta con el ganador de, de Better Viev y, y Vivol entonces le interesó más Benavides que Canelo al final a mí me hubiera encantado para poder anunciar que va Benavides contra Canelo Canelo por sus pantalones no le va a dar la pelea a Benavides no le tiene miedo no 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 más ya, ya se le puso al vato y no lo va a dar y de modo no se la va a dar va a seguir va a seguir Diciendo que les den la pelea, lo que ustedes quieran, la, el equipo de Benavides, que mis respetos también, que como mi, él mismo dice, nosotros venimos de abajo, don José Benavides, nosotros venimos de abajo, venimos de mucha chamba y mira hasta dónde hasta hemos llegado, y, y es verdad, es verdad, es, 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 es increíble, es increíble hasta dónde ha llegado eh, el equipo de, de Benavides, y pues. Yo, yo, si la pelea contra Benavides ni Canelo se da, yo no sabría qué valirle. ¿eh? No crean que Benavides, yo no creo que yo le doy el título a Benavides ya. No, 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 no. Es Canelo Álvarez, señores, cuidado. Diego Fernández vuelva a Silva, yo no echo porras. porra, siempre te falta la objetividad cuando hablas de mexicanos, dice Diego Fernández. Eh, Diego Fernández eh, Vuelva Silva. Eh, Sebrero sabe As que hace par de casuales. Sebrero sabe As que hace que ese par Sebreros sabe más que ese par de casuales. Todos saben, compadre, todos saben. Digo, si estás hablando de nosotros, Sebreros sabe más que yo. Tú sabes más que yo, Diego. No pasa nada. Abre tu canal, compadre, y te vemos y te damos like como le doy a todos. No pasa nada. Traen, traen mucho el cotorro como de hacer sentir mal a la gente. Tú no sabes. Sabe más que tú él. Pues cuando dicho que sé, compadre. Esto lo hago. A divertirme, a divertirme, a divertirme. Tengo una plaza, señores, tengo 20 años de maestro. Ese es mi trabajo. Aquí estamos agarrando cura, como dijimos, como dijimos en Honora. Eh, Eddie, ponte a jalar. No hubiera conocido al camarón tiburón, güey, si, no si no hubiera abierto este canal. Domingo Vite, Miguel Ángel Severo, un señorón, sabe mucho el señor. Sí, fíjate que lo voy a, lo voy a traer, lo voy a traer para que para que nos dé una cátedra, porque sí, sí es, sí es muy bueno platicar con él. Ya le mandé un mensaje, me dijo cuando quieras, y ay, sí es cierto, le mandé un mensaje. Y ya no le volvió a mandar mensaje. Funko personalizado, <laughs> me andan haciendo un Funko personalizado. Bueno, la gente, gracias, gracias. Esas son las cosas que me voy a llevar. Eh, Cabo Nacho mi Saúl, mírenme, me ayudó, me consiguió este micrófono, gracias, me lo patrocinó. Eso es lo que me voy a llevar yo, señores. No, no decir que soy el mejor o que sé. Al contrario, al contrario. Soy juez de boxeo, ¿eh? eso sí, eso sí, ahí cuidado. Saludos de Puerto Peñasco, Sonora. Ay, papá, y cómo está el climita, José Robles, ahorita. Pss, te va a caer un día, verás, compadre. Unas almejitas ahí. Olvídate. Eh, don Ernesto, zona hepática, no puedes cromar boxeo, dice, boxeo atómico. Cuando quieras, Checo, con confianza estamos cerca, Checo. Sí, 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 cualquier día. Vamos a ir a los tacos, desde ahorita te digo, me vas a invitar unos tacos, compadre, mi copie, y yo los voy a pagar, desde ahorita te digo, no empieces. Camarón tiburón checo, ¿qué opinas los que dicen que Pitbull es un tirapiedra? Lo digo porque la mayoría de mis compas cubanos eso dicen. Es un hombre que no es un dichado de técnica, ¿sí? Aunque diga, aunque diga aquí Diego Fernández que le echo porras a los mexicanos, yo no puedo decir que es el mejor en la técnica el, 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 el Pitbull Cruz esta pelea la necesita Pitbull Cruz, los últimos rivales no han sido tan grandes, eh, cuidado con Pitbull Cruz, va a ganar este sábado, yo sé que va a ganar, va a ser campeón, y al final de cuentas pues vamos a empezar a ver diferente a Pitbull Cruz. Señores, ayúdenme con su like, los que están en, en YouTube, estamos muy poquitos like, hombre, ¿qué les cuesta? ¿qué les, qué les cuesta? Douglas Contreras, eh, Checo, pero Amador dice que a él no lo impresiona tanto. Eduardo Camarena, para mí es un, un versado en la materia, tiene mis respetos. Y Amador también tiene mis respetos. ¿eh? Y Pilati también. Y el Arnold, son estilos, señores, son estilos. Yo puedo hablar así, porque yo ahorita cierro la computadora y no vuelvo a transmitir en un mes. Ustedes han visto que yo dejo de transmitir cinco días, 10 días, porque yo, ya lo dije, ya lo dije, esta no es mi chamba. Ellos sí. Ellos sí, la historia de Ernesto Amador cuando platican lo que anduvo trabajando, lo que anduvo haciendo, señores, él, él vive de sus likes. Yo no, pero denle like, no sean gachos. <laughs> sí, sí me explico. Entonces, yo creo que es lo que yo veo diferente. Bueno, está bien, me ve gente que bueno, no pasa nada, no, me, no, no, no ando. Yo creo que yo sí me desesper desesperaría mucho si mi. Si mi visión de vida sea que ustedes me vean en el canal y yo ganar dinero de aquí, y, y, y si los entiendo, si los entiendo, si te, si te funciona algo, hablo por Pilati, hablo por el Arno, por Amador, ellos agarraron su estilo y lo sigue muchísima gente, ¿sí? A unos no nos gustan, a unos sí, yo los veo a todos, yo los veo a todos y de todos aprendo, y es lo que yo siento que debemos de, de tener todos, aprender, estar con, la, con, 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 con las orejas abiertas con las parabólicas ahí, receptivas, ¿sí? Porque hasta un señor en una gasolinera, en una taquería que te habla de box te puede, te puede sorprender, señores. y no, nomás de box, no, De la vida. Hola, una una pregunta, ¿cómo ves a Jaron no, En lo personal pienso que el, el tipo es una bestia, pero ¿tú qué opinas? opinas tipo es muy completo, ¿crees que que tiene para hacerle frente a Crawford? Saludos. Es muy bueno, pero Crawford es el mejor del mundo para no, no, sé si has oído los comentarios que yo siempre he dicho que mi boxeador favorito Teres este Terence eh, por la actividad y, y por a quién ha derrotado últimamente eh, Naoya y Nowe, lo tengo que poner ahorita en, en libra por libra. Para mí están así, igual, flat eh, Crawford y, 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 y Naoya y Nowe. Pero para mí, a mí me recuerda mucho, con todo respeto lo voy a decir. Teres Crawford a mí me recuerda mucho a Julio César Chávez en cuanto al IQ boxístico, la inteligencia, la manera en que te lee. Decía Nacho Beristain que le hice güero Julio César Chávez. El güero con dos, con dos rounds ya sabe lo que va a hacer contigo. Yo siento que así es Teres Crawford, Tres, cuatro rounds y ya sabe lo que va a hacer contigo. Sí. Peleadores bien bravos, peleadores que van por él, peleadores técnicos. A todos les ha ganado. A todos, a todos y bien. Entonces, eh, sí, Yaron Ennis es muy bueno. No creo que le alcance ni a él ni a muchos otros, ni cuando suba Super Welter. No creo que les alcance para, para, para ganarles a Teres. A Teres Crawford, si sabe, si sube, y es verdad que se va a enfrentar con Tim Sioux si le gana a la Torre Fundora o, o al mismo Yermel Charlo o a Madrinov, que es el campeón de la AMB. No los veo, yo a ellos no los veo venciendo a, a, a Teres Crawford. Eh. Víctor García Fury ganó 200 millones peleando contra el peleador de artes marciales y contra Wilder. Sí, negociazo, ¿no? Es que al Turi a la no le interesan los pesos chicos, solo quiere a Benavides. Ven a libras porque es grande. Hoy lo vi en un video pegándole el costal y parece que pesa 200 libras. Fíjate que miré el video, Máximo Meluna, gracias por estar con nosotros. Lo vi muy pesado, eh. lo vi pesado gordito, con todo respeto. O sea, no pesado fuerte, lo vi bofillo, bofillo así. Y saben, aquí vi bien pesado. Entren a su Instagram y a su, a su Facebook, con todo respeto también. A Miguel Berchelt. Cuidado con el Alacrán Berchet, se tiene que meter a su carrera ya si va a seguir, porque lo vi muy, muy, pero muy pasado de peso a Miguel Berchet. Gran Checo, ¿tú crees que es baje de nuevo a las 168 libras? Ellos tienen el, tienen el, 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 ¿cómo se dice? El concepto, o ellos piensan o, y, y lo han externado: que Canelo tiene, tiene secuestrado los, los, los cinturones. Y, y siento que ya, ya ellos ya se cansaron de Canelo. Ellos saben que hay una carrera alterna a Canelo, hay una carrera por otro camino, que sí la hay, que sí la hay, es muy buen boxeador. Eh, Benavides, apenas que pase algo extra, extraordinario en las 168 libras y, y con decir extraordinario, quiero decir que Munguía le gane a Canelo. Yo insisto que no veo forma humana de que Benavides le gane a Canelo y no soy Canelover, que conste. Solo hay una manera de averiguarlo, sería un buen combate. Yo creo que estarían 50 y 50. Rega Relájate, Diego, todos los días se aprende algo aquí. Todos aprendemos de todo, y si es más amistad que conocimiento, ese es el punto. Totalmente, gracias, Lupita, Tú ya entendiste, tú ya entendiste cómo está el show. Y así es en la vida también, ¿eh, chicos. Tranquilos, tranquilos. Tú eres un sabio conocedor de boxeo, no le hagas caso a la gente. Muchos de ellos siguen a algunos argentinos que hablan de boxeo solo repitiendo tendencias. Sabio boxeo, ¿a quién le dices a mí, Maxime L M Luna? Pues para nada, compadre, no pasa nada, wey. estamos aquí, estamos aquí con ustedes platicando, aprendiendo, disfruto el boxeo, sí, 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 de los seis a cinco años eh, en las funciones de la arena, de la arena Coliseo por Televisa, con Antonio Andere, con el Sonia alarcón ahí con mi padre, que en paz descanse, que fue el que nos inculcó el boxeo a mí, y a mi, a mi carnet, se me enchiló hasta la piel, caro, que nos eh, inculcó el boxeo a mi padre, a mi hermano, y a mí, miren, ese es un llave ese es un óper, y y él, mire, pesito, peso peso gallo, y terminaba una pelea y venían otros pesos gallos y, ya ven que en México ni hay pesos gallos y, y se acababa una pelea y Panchito Pérez contándose que ¿qué peso son, papá? Peso gallo <laughs> bendito peso gallo en México mm. ahí aprendes a amar a, 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 al, al puas a Zaragoza, a todos esos ya no me tocó tanto el púas, pero pero, no, no, otra, otra, cosa, otra cosa el ídolo de mi padre fue Pipino Cuevas cuando me firmó este, este guante. Este es Pipino Cuevas, está su, ahí está su ahí está su firma. Y esta es de el Púas Olivares. Pipino y Púas. Y esta es Roberto Manos de Piedra Durán. Sí, cuando me lo firmó Pipino. Me dice, me dice Pipino, ¿qué pasó, muchacho? ¿Vas a llorar? <laughs> Así fue la pinche cara que hice, señores. Eh, que... No puede ser, dije acá. Eh, mi padre hubiera pues se hubiera emocionado muchísimo ¿no? con, ese, con ese regalo. Y, y, y pues sí, para uno que ama el boxeo es, es, es muy impresionante, señores. Es muy impresionante estar cerca de, de, de gente que de gente que pues que sabías que, que, que tu padre admiraba, ¿no? Es algo, es algo muy... Muy hermoso y por eso siempre digo bendito, bendito boxeo. Dice mi copy, Checo, la verdad que Anelo nunca mencionó Turquía, la que fue fue Benavides, eh, fue Benavides el que dijo cuando te paguen 200 me compras un par y al día siguiente le manda hashtag al árabe, por favor, por favor, no, 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 bla, 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 yo, no, bla, bla. Eh, sí, 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 lo que pasa es que se puso, se se puso a decir la gente que pudo haber sido... Para, para atraer a, a los de a los de Arabia, por es que por eso lo dijo Canelo, Canelo Álvarez. Canelo Álvarez va a decir cualquier cosa, señores. No se quiere enfrentar a, a, a Benavides por sus pantalones. No empiecen a decir que por miedo ni por otra tontería, para nada. Simple y sencillamente, no quiere, Canelo, no quiere, ya, ya, ya se aferró, ya se le, ya se montó en su macho, como dicen por ahí. Y siento que es una pelea, pues que no vamos a ver. Ojalá, ojalá la viéramos, ojalá me equivoque. Pero creo que no, creo que no va a ser por ahí la cosa. Estoy buscando la foto cuando me firmó Pipino Cuevas. El guante. Una, fue, un, fue un momento de esos momentos de la de la vida. Aquí está, mira. La voy a. Lo que pasa es que la tengo que mandar al, al correo. ¡Pum! Llega aquí a la compu y aquí la descargo. Dice Maxim Meluna, la gente quiere que Pitbull pelee como lo machenko, lo critican por no usar el jab, etcétera, Pero cada boxeador usa el estilo que se le acomoda más. Sí, 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 aparte es un chavo que, aun, aunque está joven, Maxim, pues ya es un chavo con, con, sus, con sus mañas o con su manera de pelear y eso es muy difícil. Es muy difícil que se le vaya quitando. Chango viejo no aprende Maroma Nueva, dicen por ahí. La gente que está en Facebook, ayúdenos, Ronald Ramírez, vete a, a YouTube y dale like a la transmisión. Checo, eh ¿Dónde anda haciendo campamento Jaimito? En Los Ángeles y viene mucho a Tijuana, ¿eh? Viene mucho a Tijuana también. Saludos, Checo. Ojalá Dios quiera que sea un buen fin de semana para el boxeo. Lo va a ser, lo va a hacer. Cómprate tu carnita ¿sabes? y tus chéves, compadre, porque hay que disfrutar este fin de semana. Para el boxeo mexicano, Valdés, Delgado, Estrada, Cruz, Martínez, Ramírez y Fundora MX. Así es. Ángel Villoga, Tomara, ya llegué, Checo. Bienvenido, ayúdanos yéndote a YouTube, igual tú, Fran Cadena. Creo que Fundora le va a ganar a Chiu, los dos pegan, cuidado, y Fundora no, no trabe a Chiu con uno de esos ópers que tira de contragolpes saludos. Fíjate que, ay, mi querido Frank Cadena, yo ya le empecé a ver posible, me puse a ver las peleas de Fundora. Recibe golpes, Chiu, eh. recibe golpes, Siu, va a ser una buena pelea. Fundora es valiente. Fundora es valiente y, y, y si lo prendes, yo sostengo que si lo prenden lo van a noquear para prenderlo, eh. La cosa va a ser para aprenderlo, Joel Caro, eh, Ayúdanos, Fran Cadena, yéndote a YouTube y dándole like a la transmisión, y los demás no le van a dar like, compadres. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mi querísimo Joel Pastor Carvajal, sigan, sigan a, a, a la página de mi querísimo amigo Joel Pastor Carvajal. Búsquenlo en Facebook como el máster del boxeo. Sí. Sigan a todos, señores. Sigan a todo este hombre, es de Mérida, Yucatán. Saludos Chico, tiene razón, igual yo los veo a todos cada quien con su estilo te mando un fuerte abrazo yo te regreso dos y hartas bendiciones que nunca estorban compadre, Aarón Ramírez de acuerdo en parte eh, en parte boxeo atómico pero antes había dicho Canelo que si querían que peleara en Arabia tenían que pagar el doble que en Estados Unidos así es es verdad, es verdad mi queridísimo Aarón Ramírez, Checo yo digo que Pitbull si sí tiene técnica él la tiene a su estilo aprendió a hacer a utilizar lo que, lo que sabe hacer mi queridísimo Camarón Ayúdenos con su like, señores, ayúdenos. Yo vi un poco gordo a Canelo ayer y vi un video en el, en el spa, y ya se ve en forma, se nota que ya está entrando en forma. Fíjate que ayer los de, los de la casaca pusieron un video donde, donde se había metido al hielo y está muy delgado Canelo y está marcado, ¿eh? lo vi lo veo lo veo enfocado. ¿Cómo me gustaría? Nada me haría más feliz que ver una guerra entre Canelo y, y Munguía pero una guerra que los dos se estén tirando pero bonito. Nada me gustaría más. Dice Héctor Villarreal, "¿Qué tal Checo? El Rey Martínez lo vio como el boxeador mexicano campeón mundial actual más débil, le, la tiene difícil el sábado, pero a pesar de eso lo apoyo mucho." Sobre todo por su, por su inactividad, ¿no, mi querísimo? Mi querísimo Héctor. Tiene, tiene mucho tiempo sin pelear, anduvo ahí con el, con el con el brete que no tenía visa, como el checo, que no ha sacado su visa. Si sí, no pelea desde cuando peleó en Zapopan, fue el día que peleó, con, con, que peleó Canelo, ¿no? Con Ryder. Noqueó a, a Ronald Batista en el round número, número 11, un, un chavo de Panamá, de Panamá City. Pues es, es el, el, el 6 de mayo del 2023. Ya tiene rato. Ya tiene rato. Vamos a ver, ojalá venga bien, el, el, este Julio César Rey Martínez. Checo, ya que Pitbull le da una paliza a Romero, ¿tú piensas que Pitbull se quedará en, en esa división? Si gana Pitbull, hay, hay otra pelea. Viene, viene la revancha y yo creo que vuelve, regresa a la 135. Eh, Rolando Romero es el más débil de las 140. No, que, no significa que sea malo ni que ya ganó Pitbull Cruz. Tiene que pelear. Pero imagínense, contra Subir Matías a Pitbull Cruz, no veo cómo. Contra Teófimo López, no veo cómo. Contra Devin Geni, menos. Contra Devin Geni, pero. Imagínense que le vuelva a ganar a Rolando Romero y le ofrezcan una, millonea, una pelea millonaria con Teófimo López por la por unificación a MB y OMB. La va a tomar, la va a tomar. Y pues. Al final de cuentas eh, es lo que está haciendo, está, está haciendo su patrimonio y está haciendo algunas movidas muy muy inteligentes. Pitbull Cruz y su gente. Palatino Boxing Club. Ahorita veo que los mexicanos están más allá de los pesos gallos, como que le están poniendo más crema a los tacos. Sí sí sí. Ya hay ya hay ya hay mucho welter, hay mucho supermedio, mucho medio. Es verdad. Fíjate muy buen comentario. Antes estábamos en, en gallito, en plumita, en en, en, en mosca y supermosca. Héctor Villarreal Valenzuela, Checo estaría genial que algún día hicieras el mejor mexicano en la historia que cada de cada visión del peso paja hasta el peso pesado. Sí, no soy muy no soy muy de hacer listas, pero estaría bonito. ¿eh? Víctor García no le haga caso a la gente eres bueno todo poco a poco. Te voy a decir cuál es mi dicho Víctor García y me vas a entender. ¿Sabes cuál es mi dicho? De todos modos van a hablar. Ese es mi dicho de todos nos van a hablar, así que miren, ustedes a lo suyo, y no se metan con los demás, no anden haciéndole mal a nadie, quieran a su familia, su familia es lo único que tenemos, dice uno, no que la familia es es, es, es lo más grande, no, es lo único, es lo único la familia. Fran Cadena, hola checo, ayer me puse a, hacer, a ver las peleas de Madrinov y me recordó un poco a Vaquero Navarrete con esa forma rara de lanzar los golpes y esa manera de moverse, tiene muy buen juego de piernas, el tipo se, puede, se mueve muy bien, utiliza muy bien los ángulos. ¿Cómo la ves? Chance con otros campeones, además de que tiene pegada. ¿Tú qué opinas, Checo? Saludos. Sí, sí, es muy bueno, Madrino. Cuidado, cuidado con este chico. Villarreal, Valenzuela, Héctor Ramón, Palatino Boxing Club. El mexicano, obviamente, como en todo el mundo, ha crecido en estatura. Además, es en un país de 100 millones, 130 millones de habitantes. Hay gente alta, baja y depende de la región hombre, cuando yo voy al DF me siento grandote, me siento, me siento gigante allá allá por la capirucha. No soy muy alto, no mido, mido 1.77, uno, uno 1.76. Les, les voy a poner la, las fotos de, de Pipino Cuevas cuando me dio, cuando me firmó el guante, y una foto que para mí vale, vale vale lo que pesa en oro decían antes no a ver déjenme buscarla por eso digo yo bendito boxeo bendito dónde está la otra acá está ok aquí está la foto con Pipino Cuevas cuando me firmó cuando me firmó el guante y cuando <laughs> cuando me lo entregó acá que me lo dio me vio la cara pues qué les puedo decir muy muy emocionado Pipino Cuevas el el, el ídolo de mi de mi padre, déjenme quitar el comentario para que se vea bien la foto de mi querísimo camarón, tiburón eh, pues mírenme los ojillos ahí como que ya ya andaba ahí, como que se me había metido una basurita, como que se me había metido una basurita ahí del, de, en el en el, en el eh, ¿cómo se llama? en el ruedo ahí del de restaurante Arroyo, un lugar muy, muy bonito, muy mexicano y ahí está y le digo esta foto es muy especial para mí, campeón Lego. Usted era el ídolo de, de mi padre. Y lo me dice, no, hombre, yo era el ídolo de todos los viejos, hijo de antes. Y, y se burla mucho la chiquita González de su compadre. Y después me encontré esta foto. Me los encontré a todos juntos. Vean esta foto, señores. Esta foto valió la pena la ida a, a la Ciudad de México. Sí, es, es, es un tesoro esta foto. Daniel Zaragoza. La Chiquita González, Checo Betancourt, Zárate, Carlito, Zárate que tengo un video ahí que no voy a subir. Terminé cantando con Mariachi con Carlos Zárate. Un tipazo el señor. Y Pipino Cuevas. Esa foto vale oro. Y como a los cinco minutos llegó Chávez ahí, nomás que ya nos andábamos yendo. Por nada hubiera estado yo en medio y hubiera estado Chávez también ahí. Pero miren la foto. No, 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 esa foto. Se hubiera vuelto loco mi padre. Me hubiera dado muchísimo gusto. Lástima que no, que no miro todo esto que ando haciendo por el boxeo. Dice Ángel Villa, Villogas Tamara, checo sobre la cláusula de rehidratación. ¿Acaso, ¿Acaso ponerle no es como un mecanismo de garantía de pelear en la categoría donde se está compitiendo? Ya lo que expusieron de Benavides que llegan con ventaja, ya es tener una ventaja. Y en la pelea con Plan se veía tremendo. La FIB es la que... La que no te deja subir 10 libras a, a, para el día de la pelea y se me hace, se me hace a mí una medida muy, muy justa, ¿no? Al final de cuentas, no podemos reclamar algo que esté en los reglamentos. Pues quizá haya manera de, de, hacer, de hacer unos cambios o, o, o propuestas, pero pues está canijo. Los boxeadores son gente normal y muchas veces son rencorosos y si no quieren trabajar con alguien. No, si no quieren trabajar con alguien, no lo van a hacer. Más en la posición que está Canelo, máximo Canelo puede hacer lo que le dé su gana, y si, y si no lo crees, pues lo está haciendo, ¿no? Ya di mi like, muchas gracias. Joel Pastor Carajal, lo bueno de esta pelea de Canelo contra Munguía es que le puede apostar a Munguía sin que digan, sin que me digan malinchistas. Un muy buen comentario, Joel. Buenísimo. Siempre la, 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 la ironía inteligente se va a agradecer, señores. Si uno queda feo a Fundora, Dios ayude a Fundora, dice Camarón. Armando Palomino, saludos, saludos de Miami, saludos a mi querísimo Armando Palomino, un abrazo, compadre, un abrazo, Totote. Roy Castro, saludos, Checo, saludos. Eh, ayúdenme con su like, señores. Muy, muy poquitos like, compartan y, y, y suscríbanse a Total Box y a golpes de poder. Saludos a Roy Castro, a Arón Ramírez. No creo que a estas alturas Canelo se rife una guerra. Nunca le ha importado dar un espectáculo a la gente, dice Arón Ramírez. Palatino Boxing Club, mi Checo, tal vez. A quedar con las ganas de ver esa guerra el sábado, Canelo no queda un guía en la primera mitad de la pelea. Wow, pues vamos a ver, solo hay una manera de averiguarlo, compadre. Boots, Ennis, el mejor peganucas, dice, el mayor peganucas, dice mi boxeo atómico. ¿Qué hubo? Dice Roy Castro. Si pierde Oscar Bardez ya debe retirarse la neta, Checo. Vámonos, mi querísimo, mi querísimo camarón Tiburón, nos diste pie para entrar con el otro mexicano que. Que estamos aquí, déjame nomás terminar de leer los comentarios. Sí. Rodmel Ramírez Alfonso, dice mi querísimo amigo Rodmel Ramírez Alfonso. Valdés, por lo que entiendo, Checo va por el mundial, por el Mundial Superpluma interino y todo, pero es un mundial. Sí, es interino, es interino. Eh, eso, eso salió ahora, salió hoy. Este eh, Liam Wilson y, y, y Oscar Valdés van a pelear por el título mundial interino. En caso de ganar, podría ser nombrado campeón absoluto Oscar Valdés, si es. Si es favorecido, si es. Eh, podría ser nombrado absoluto para. para pelear con. con este, con Vaquero Navarrete otra vez, ¿eh? imagínense. Eh, faltan tres días para la pelea de Oscar Valdés, sí. Mm. Vamos a leerlo aquí, estoy en un, en un tuit de alguien, dice, de acuerdo al reporte de última hora de Top Rank Boxing, Valdés y Wilson, competir, y Wilson competirán por el título mundial interino de la OMB de peso superpluma, o sea, la Organización Mundial de Boxeo. Y si Emanuel, el vaquero Navarrete, quien es el campeón de la OMB superpluma, vence el próximo sábado 18 de mayo al ucraniano Deris Berenchik en combate por el título ligero de la OMB y Navarrete decide retener su título ligero, el ganador del duelo entre Valdés y Wilson será elevado a campeón absoluto por la MB de peso pluma. Hoy lo dijeron los de la MB. Aquí está la noticia fresquecita, señores. Aquí está, los, está la, la noticia fresquecita. Entonces, la cosa está así: va a subir a ligero eh, Vaquero Navarrete y va a pelear contra Denis Berinchik. Ya sabemos que va, va, va el 18 de mayo con él. Si Navarrete gana. Y decide eh, decide hacer una defensa del título ligero, no bajar, no bajar otra vez a Superpluma el que gane de Wilson y Oscar Valdés va a ser elevado a campeón absoluto. Pues qué buena oportunidad para Oscar Valdés. Eh. Vamos, a, vamos a entrar al análisis de la, de la pelea. Eh, gracias, Rosmel Ramírez. Eh, Palatino Boxing, Boxing Club. Eres más alto que Tim Tsiu, Mir miro que le va a ir muy feo frente a Fundora. Tú le vas a, fun, tú dices que va a ganar Fundora eh, eh, Palatino. Sí, aquí está, aquí está la foto de, la foto con, con Tim Sioux que me tomé, mira, miren dónde le llego. Diosito santo. Ahora sí que es una torre. Muy amable él y su hermana, muy, muy amables, muy amables ahí, ahí. Pues yo mido unos 76. y seis, unos 76, unos setenta y Fundora mide casi dos metros, ¿no? Un, un, ahorita les voy a decir exactamente lo que mide Fundora. Pues entrémoslo entrémosle a los cocolazos. A ver, primeramente, ¿qué debe hacer Oscar Valdés? Empiecen a escribir, señores. Empiecen, les voy a poner la pregunta aquí. A mí, a mí me encanta que ustedes participen. A mí me encanta que ustedes par participen. Y esa va a ser mi pregunta. ¿Qué debe de hacer Oscar Valdés? Para derrotar a a Wilson. Ojalá no gane y no tengamos que decir: Valió Wilson el sábado. <laughs> Antes decían los huecos así, no valió Wilson. Así sea miapa. Hacer Oscar Valdés contra Wilson. Al preguntarle yo qué debe hacer. Eh, Díganme cómo ven la pelea, ¿Qué, qué debe de, cómo debe de moverse, ¿Qué, qué, qué, qué herramientas utilizar. Aquí los voy a leer, ¿eh? Franca, yo creo que deberían pelear Morrell y Cristian en, en Billy, dijo nuestro querido Barrera. ¿Tú qué opinas, Checo? Sí, 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 eh, totalmente de acuerdo. Eh, yo no te dije que no era nadie eh, Morrell y se me enojaron ahí algunos. Yo lo que quise decir es que no es nadie en la 168 por cómo fue campeón eh, y contra quién fue campeón, o sea, ni, ni al caso, pues, pero. Le faltan nombres y le faltan nombres a, a, a Morrell. Es muy bueno, es muy buen boxeador, es muy buen boxeador, pero no podemos meterlo en la misma, en la misma cajita de Canelo, ni de munguía, ni de. Ni de vamos, que, que pelee con, con. Está bien, que peleé con Envili, que peleé con con Demetrius, que peleé con, con con este con que Le Plant, con esos 168 conocidos y que están en las, en las en las listas. De, 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 de clasificados para, para empezarle a creer historia pura en una foto, sí, sí, sí. Y, y la verdad, ahorita se me andaba quebrando la voz, compadre. La verdad, sobre todo con esta, con esta, de, porque mi señor padre, cada que la veo me emociono, porque pues mi señor padre eh, se hubiera emocionado. Yo estoy seguro que si mi padre muriera, eh, muriera, perdón, que si mi padre estuviera con nosotros, me lo hubiera llevado. Yo me lo hubiera llevado a, a ese evento del Consejo Mundial de Boxeo, pero pero sin pensarlo, bro. sin pensarlo, yo perdí a mi, a mi padre muy joven, mi padre se fue con, eh, a la edad que yo tengo ahorita, 50 años, yo tenía 18, entonces, pues qué les digo señores, se la vi, dijeron los franceses, así es la vida, yo mido unos 50 centímetros, pero eso soy fan de pitbull, me identifico con el gran pitbull, esa mi camarón, pero tienes aguante, mi querísimo cabrón, pisteando, estoy diciendo, ¿no? <laughs> la foto está de lujo, la pura crema y nata del boxeo mexicano. Sí, nomás yo estorbo ahí, mi querísimo máximo en una, pero bueno, ni modo. Tremenda foto, Checo. Gracias, Rosmel. Oscar Valdés gana por no Richard Espada. Ojalá, ojalá. Eh. Mi querísimo Richard Espada me voy a estacionar en tu, en, tu, en tu comentario porque necesita ese triunfo, Oscar Valdés. Necesita demostrarse a sí mismo primeramente que está todavía para seguir peleando que está que está listo para pues para seguir en el, en el en, en la en la élite para seguir en la carrera del boxeo es un chavo de 33 años tampoco tampoco está tan tan grande Oscar Valdés, la cosa aquí yo siempre he dicho mide unos 66 y sus rivales siempre han sido más altos que él en la 130 Liam Wilson mide unos está de mi tamaño Liam Wilson entonces pues esa, esa, esas son desventajas, unos 68 de, 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 de alcance tiene el oriundo de Nogales Sonora, que es un boxeador sazo, ¿no? Y unos 78, 10 centímetros más tiene, tiene Liam, Liam Wilson. Yo siempre lo he dicho también, es de mis peleadores favoritos Oscar Valdez, ¿eh? cuidado, y, y tiene con qué ganarle y tiene con qué noquearlo también, ojalá, ojalá tu boca sea de profeta Richard. Eh, una vez le reclamé a mi padre que que enseñaba su oficio de joyero a otros que después le hacían competencia y me dijo mi padre, Dios hizo este mundo con espacio para todos, nunca nos faltaron los tacos. No, y aparte, yo también pienso eso, hombre, el pastel es muy grande, a todos nos toca una rebanada totalmente, y, y si eres buena persona, eh, Dios te va a premiar, y si eres mala persona, Dios, el karma, lo que sea, cuidado, señores, cuidado, cuidado. Así que miren, hay que andar por la derecha. Edgar García, saludos, ya di mi like, gracias, ¿qué pasaría si ya se retire el Canelo? Yo quiero que ya se retire. Pues empezaré una era diferente del boxeo sin Canelo, no sé si mejor o peor, ya empezaremos a decir en qué parte de la historia quedaría Canelo Álvarez, porque a mí me preguntan, yo no puedo meter a Canelo Álvarez ahorita en la historia del boxeo, pues si está peleando todavía, ni a Gallo Estrada, ni, ni, ni... espérense a que se retiren. Lo que sí yo les digo, yo que no soy muy de hacer listas, yo sí tengo mi, mi top, tengo a Chávez, a Salvador Sánchez, tengo en tercero a mí de gustos, porque esto es de gustos. Ya lo he dicho muchas veces. En tercero a Juan Manuel Márquez, en cuarto empatado tengo a, 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 a Barrera y Morales y en quinto a finito, o al revés, porque creo que puse a finito cuarto y empatados en quinto Morales y Barrera. Yo les haría esta pregunta. Ya cuando se retire Canelo Álvarez. Y si ustedes pensaran más o menos igual que yo, ¿a quién quitas de los que acabo de mencionar para meter a Canelo? Está está canijo, está canijo. La tiene muy difícil Valdés, dice Ángel Villogas, Támara, Máximo Meluna. Cuando Canelo peleó en Guadalajara dijo que quería darle a la gente una guerra con esos 12. Por eso fue 12 rounds contra Ryder y lo criticaron por salir con la nariz roja. Eh, lo que pasa que aquí te voy a decir lo que pasó en cuanto a cuando yo di mi comentario. Yo siempre voy a hablar por mí. Eh, en los niveles, los niveles Canelo Álvarez tenía para noquear a Ryder, y sí, 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 quitó el, 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 el pie del acelerador, sí lo quitó. Pero a los que dicen que una mala pelea, vean la pelea otra, siéntense, su chevecita, su botanita, le puso una so, so, soberana golpiza Canelo Álvarez a Ryder, ¿sí? Lo, lo golpeó más que un munguía, munguía lo noqueó, pero le puso una soberana golpiza Canelo Álvarez a, a John Ryder, vean la pelea. Luis Río, saludos, saludos, Checo. Van a estar buenas las peleas, buenísimas, compadre, buenísimas, buenísimas. Si las quieren ver, señores, si ustedes no tienen Dazón, no tienen eh, Star Plus, no ten, vayan a Golpes de Poder a la página Golpes de Poder en Facebook y manden un inbox y pregunten, ¿cómo puedo hacer para ver las peleas? Ahí les van a decir. Saludos, Carlos, hasta Dallas, Texas, dice Camarón Tiburón a mi compa Saúl de, 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 de Cowboy Notion. Eh, oye Checo soy yo o Fundora se mira más fornido en las últimas fotos que he visto de él se mira más fuerte y con más masa muscular sí, fíjate que sí, es que al final de cuentas eh, mi queridísimo eh, Frank Cadena, ayúdame yéndote a YouTube Frank Cadena y suscríbete a Total Box y dale like a esta transmisión una derrota o te apachurra y acaba contigo, con tu mente con tu cabeza, o te da para arriba y te sirve de inspiración y, y por eso yo digo que hay que ver la pelea de de fundora, eh, cuidado, cuidado tenemos que ver en cómo está cómo está fundora mi padrino, yo voy con esa Estrada por decisión unánime y Valdés por nocaut yeah, técnico, Luis, Luis Ríos, saludos Edgar García, te quedarás con las ganas, a Canelo le faltan chingos de peleas a modo, falta school Berlanga, Charlo, Andrade y Pau, y Paul Máximo M. Luna, ¿viste la entrevista de promoción entre Cenise y Valle? Estuvo buena no me la pierdo esa pelea, no, no la miré mi querísimo Máximo M. Luna, ¿dónde está en YouTube? Dinos dónde está para buscarlo. Para pegarle un gancho ligado a Fundora es muy fácil. <laughs> y, y, no, no es tan fácil, creo que le tienes que dar hacia arriba, mi camarón. <laughs> Máximo Meluna. Valdés tiene que tener buena defensa porque, aunque Wilson solo tiene 50% de nocaut se ve que le pesa la mano. pues Pregúntale al vaquero Navarrete. Máximo Meluna, ¿en Billy está sobrevaluado o está bien para Munguía y Pacheco? Sí, sí, sí. Sí, la última vez que peleó en Billy contra un australiano. Pues sí, le puso una santa arrastrada, pero recibe muchos golpes en Billy, ¿eh? muchísimos golpes. Rosmel Ramírez Alfonso dice: Valdés no debe hacer lo que la mayoría de sus últimas peleas hace, depender de un golpe, debe ser agresivo y entrar en la guardia del australiano. Podría casarlo con esos golpes de volado y cruzado. Muy buen comentario, muchas gracias. Gilbert Herrera, saludos a Gilbert Herrera, gracias por siempre compartir lo que hacemos, Gilbert, gracias, 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 totales. Valdés debe aguantar los primeros seis rounds ganando con lo justo sin arriesgar demasiado y luego a partir del séptimo ir con todo, Liam baja su rendimiento. Ven, señores, ven, aquí uno aprende, aquí uno aprende de gente que tiene toda la vida viendo Vox. ¿sí? Yo no voy a entender a la gente, voy a agarrar el teléfono, voy a decirle a este cabrón que no sabe nada, voy a ver si lo hago sentir mal, voy. A... Hay una frase muy, muy sonorense. Ya lo dije, ¿no? de todos modos van a hablar esa es mi frase, pero es una frase muy sonorense, me vale tres hectáreas de... Ya saben, Valdés fue un peleador que surgió en un momento de las 126 libras, estaba huérfana a la división, pero hasta ahí le alcanzó, creo, creo que va en camino al retiro. Valdés tiene la desventaja de su tamaño palatino, tiene, tiene, tiene eso que siempre he dicho yo que es el, el, el es un 126, un 130. 126 disfraceados, 130, siempre lo digo. El nocaut viene solo, padrino, ¿sí? Víctor García, Valdés tiene que salir con hambre y no tratar de satisfacer al público, tiene que pelear con ganas a ganar como sea, dice Víctor García. Sí, fundora por decisión gana, dice Richard Espada. Puede ser, el zurdo gana fácil, ya verás, Checo, que me topé más atrás al zurdo y me dijo que es todo un atleta, dice Camarón Tiburón. Máximo Meluna, el australiano contra el que le peleó Mili parecía un amateur y todos los golpes le entraba, era una maleta sí, y, y le entraban a Mili en los golpes, ahí está la pelea en YouTube, Franca creo que Valdés debe trabajar mucho al cuerpo porque en la, en la de Wilson contra Navarrete, el vaquero lo fue minando con golpes al cuerpo hasta que lo aflojó creo que esa sería la clave para para Valdés, pues sí sí, sí, este, pues ahí les, de, les dejé la les dejé la pregunta, chavos qué, qué debe de hacer Oscar Valdés eh, contra, contra Liam Wilson, ayúdenme, ayúdenme con su respuesta. Yo los leo, yo se las comparto aquí y, y pues ya vieron lo que hizo grandes conocedores que tenemos aquí entre el público. Y pues yo lo leo y aprendo y aprendemos todos y, y nos enriquecemos. Es una, una sinergia, palabra que utiliza mi presidente de la comisión, Fernando Mosqueda. Me gusta esa palabra, ya se la robé. Estamos haciendo una muy buena sinergia en este canal. Listo, ya estoy suscrito, mi checo Saludos, muchas gracias, mi querísimo Frank Frank Córdoba. Gracias, espero que, que te hayas ido a, a, a YouTube, que sigues en Facebook aquí, pero bueno, no pasa, no pasa nada, suscríbete a la gente, denle su like, señores, los que están. Yo siempre me pregunto que la gente que me está viendo, eh, esa gente que me está viendo en Facebook, tú, esa gente que me está viendo en Facebook, bajo las sombras, tú. Estás ahí de esas veces que, que abres de eso y estás escuchando, pero no lo abres para no darle like, para que no, para que no sume. Sé que hay mucha gente que me está viendo así. Saludos. Saludinos, saludin, saludines, digo. ¿Cuál era la otra pelea que vamos a analizar, mis queridísimos amigos del boxeo? Vámonos con Julio César Rey Martínez que enfrentará a Angelino Córdoba este 30 también. Mi querísimo Rey Martínez va a pelear con un chavo. Un chavo también aquí en la Diamond, Diamond Arena de Glendale, California. Va a pelear contra. No, no, no. La de, él es, la de él no es, no es ahí. La de él es acá en el evento de. De Team Sioux contra Sebastián Fundora y esta es en, en el Timo Arena es en, la, en el, la función de Isaac Cruz. Qué buenas funciones las 12, cuidado, cuidado, y qué bueno que no son el mismo día. Por fin pensaron en nosotros los, los, los organizadores porque se las habían tan buenas, ponerlas en el mismo mendigo día. Eh, Julio César Martínez va con un chavo llamado Angelino Córdoba, con el que ya había quedado de pelear, no me acuerdo qué día, pero un chavo, señores, que tiene 18 ganadas, 0 perdidas, una empatada y 12 por nocaut. Este chavo, Angelino angelino Córdoba, un, un, un nombre, pues un nombre extraño, ¿no? Un, un, angelino se llama. Ahí alcanzan a ver el, el box, si alcanzan a leer, vamos a analizar a Angelino Córdoba, un chavo de 28 años, alias el Huracán. Sí, el huracán, no se alcanza a ver porque estoy viendo la. Déjenme quitar esto. Ahí está, ahí está. Acuérdense que estamos aquí produciendo todos. Estamos aquí, estoy produciendo aquí, aprendiendo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí voy a tratar de hacerlo más grande. Se podrá. Bueno, ahí está. Eh, Angelino Córdoba, 18 ganadas, 12, 12 por nocaut, 0 perdidas, un empate. Alias el huracán, edad, 28 años, es venezolano. Eh, mide 1,62 con 1,67 de alcance, vive, vive en Bolívar, Venezuela, nacido, nació en Bolívar, Venezuela y vive en Caracas, 66% de knockout. 1,62 centímetros a diferencia de Julio César Rey Martínez, que mide 1,57, es más bajito Julio César Martínez, alias el rey, 20 ganadas, 3 perdidas, un knockout. A él lo noqueó lo que Fernando Monroy en su primer pelea, fíjense, su primer pelea, fíjense la carrera de Julio César Rey Martínez, su primer pelea eh, fue en el 2013, 21 de marzo, la perdió. La segunda pelea la perdió contra Joaquín Cruz también el 16 de octubre del 2015, y de ahí agarró una muy buena racha. Sí, y volvió a perder contra Román Chocolatito González en una cátedra de boxeo que le dio el chocolatito, pero por una pelea de, de monetización totalmente la tenía que agarrar, la tenía que tomar el, el Rey Martínez. Tiene 15 nocaut de 20 peleas, es un hombre que es pura violencia, a él no le, él no le pidan técnica, no le pidan movilidad, no le pidan eh, herramientas boxísticas, a él, a, él sale a por ti, sale a, a querer destruirte parece que está peleando en la calle, su manager es, es Eddie Reynoso, antes era un, su entrenador de siempre el Chale, famoso, el famoso Chale a quien entrevisté una vez, tipazo pues ya se fue con Eddie Reynoso, tiene 29 años ya, eh, nació en, 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 en México City, el Distrito Federal, ya no ya, todavía dice Distrito Federal aquí en en, en, en Box Rec. ¿Qué esperar de esta pelea? Pues la última vez que peleó fue el el, el 6 de mayo del 2023, ya lo había dicho en la cartelera de, de Canelo Álvarez, pues qué esperar, señores, pues ver cómo viene, cómo viene Rey Martínez, no creo que se le haya olvidado pelear, no creo que se le haya olvidado el poder, esperemos que dé el peso, la verdad tengo que decirlo, esperemos que dé el peso, esperemos que salga, esperemos que salga eh, en peso y que, y que haga las cosas bien, la verdad, vamos como que atómico, la verdad, Oscar, casi. Nunca sigue el, el, el plan de pelea y por lo tanto yo a Oscar, eso, es, ese es su talón de Aquiles, no sigue su plan, le voy a Wilson a penitas, saludos, le va Wilson muy bien. Gilbert Herrera, el tomador de almas, Tim va a derrumbar a la, a la torre infernal, me cae muy bien el Fundora, pero Tzu tiene más recursos boxísticos. Yo también dije que iba a ser un, un nocaut, pero cuidado, cuidado, quiero verla, esa pelea quiero verla. ¿eh? El Rey Martínez, esperemos y no se nos pase de tamales, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un venezolano el peleador Rey Martínez, tiene 18 y 0, Sí, aquí estábamos analizando, mi copy. Eh, mi padrino, de la actividad puede ser factor si el rey no tiene disciplina, sí. La entrevista de Cinesia y Valle lo hizo, la hizo Top Rank. Ok, mi máximo la busco. Rommel Ramírez Alfonso, el zurdo va por la redención de su carrera, el primer campeón supermediano y ahora primer campeón crucero. Sí, ahorita vamos a entrar con ese, con ese tema ya para terminar con la de Rey Martínez. Pues yo espero a un Rey Martínez que no es muy difícil de analizar sé lo que nos va a dar va a salir por 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 Córdoba va a tratar de de, de, de lastimarlo golpea bien al cuerpo no tiene muchas combinaciones porque él, él él sale a lastimarte les digo tiene una guardia que siempre la trae la trae a, 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 acá en el pecho las manitas abiertas no es no es de los que tiene el, el, el esa esa guardia de que trae arriba en, arriba aquí en las, en las arriba de la 100 para, para poder llavear, no, él, él, él de repente sube las manos, lanza un ya, pero siempre está así con las manitas aquí abajo, es un demonio pega como, como patada de mula donde prenda, donde prenda a, a, a Angelino Córdoba yo creo que lo va, lo va a sentar, para mí es muy favorito Julio César Martínez amén de, de, de pues de esa duda, no de esa duda de, de, de su de su inactividad, pero para mí favorito Rey Martínez Dice, ah, ya sé por qué están tan temprano, Semana Santa, Checo. Sí, estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Ahorita andaba haciendo aquí unas cosas, aquí en casa de mi madre, y, y dije, ah, voy a transmitir, voy a, voy a analizar las peleas de los, de los mexicanos. Y para terminar, señores, Gilberto el zurdo Ramírez, Gilberto el valiente, nacido en Apatzingán, siempre con un perro negro que era su noble guardián. El zurdo Ramírez, pues quiere ser el primer campeón mundial mexicano en peso crucero y este sábado desde Inglewood, California, pues se enfrenta a un peleador de origen armenio, pues que es el campeón mundial de la, de la AMB en dicho peso. Los otros campeones en, 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 peso, en peso crucero son Noel Yevor Mikaelian eh, por el CMB. Está Chris Villam Smith por la OMB, está vacante el de la FIB y Arsen Goulamirian, que es con quien va a pelear Zurdo, Zurdo Ramírez. ¿Quién es Ariel, eh, nombre Este nombrecito, Goulamirian o Goulamirian. Pues este chavo tiene un récord de 27 ganadas, cuidado, cero perdidas, es un tipo invicto. 19 knockout. Yo sí siento, señores, que la pelea no va a ser pero para nada fácil para el zurdo Ramírez por el golpeo, por, por la pesadez de las manos de, ese, de esos mastodontes de 200 kilos. Ramírez es un hombre muy fuerte, lo tengo que aceptar, el zurdo, la velocidad, pues no es lo suyo. Va a salir como favorito, yo sí, va a salir como favorito el zurdo Ramírez, pero si zurdo Ramírez no es. No es veloz. Desde ahorita les digo, ¿eh? desde ahorita se los digo. Este hombre, eh, Arsen Goulamirian, que es de, es de Armenia, que ya vive en Glendale, California. Este hombre es lentísimo, señor. Lentísimo. Le he visto sus peleas. No es mal peleador, pero es lentísimo. Lo que sí les digo es que le pesa la manita, le pesa bonito. Aguas. Entonces, eh. Voy a decir un poquito lo que dije de Pitbull Cruz, que está subiendo a una división que no es la de él y, y puede, pues puede su cuerpo desconocer un, 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 un golpe, ¿no? Y, y, y pues Zurdo Ramírez va a estar parado sobre un, un barril de pólvora. Las claves para mí de Zurdo Ramírez es, mover, es moverse. Es un hombre que no es muy rápido, es más, no es para nada rápido. Eh, este, este hombre que no me aprendo el nombre, Goulamirian o Goulamirian. Eh, no es nada rápido tiene puede ser una un, un pues puede ser un blanco fácil para Zurdo Ramírez que sí tiene su movilidad sí sí, sí le gusta lanzar lanzar combinaciones largas tiene muy buen golpeo al cuerpo eh, Zurdo Ramírez pero también Gol les digo que no me aprendo el, el nombre Goulamirian o Goulamirian. Eh también tiene muy buen boxeo al cuerpo, ¿eh? tiene un, un gancho al hígado muy, muy dibujadito, muy bonito, muy elegante. Entonces tenemos que, tenemos que, queremos ver a un zurdo Ramírez inteligente, un zurdo Ramírez con ganas de ganar. Ojalá se convierta de nuevo en campeón del mundo. La última vez que vimos al zurdo, pues lo vimos contra, contra este hombre también que se ha enfrentado con todos, a Joe Smith Jr. Una pelea que ganó por decisión unánime. Una pelea 10 rounds, pero que, pues que le estuvieron campañando la, la cabecita a, 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 Zurdo, a Zurdo Ramírez. Este hombre, eh, Joe Smith, lo recuerdan, lo noqueó en el segundo round. Arthur Betterbier eh, ha peleado con, con Steve Grefar, con Jesse con Hart, con Dimitri Vivol también perdió. Sí, perdió con Sullivan Barrera. Entonces, pues, eh, Gilberto, el Zurdo Ramírez tiene solamente. Una perdida contra, contra Dimitri Vivol por decisión unánime, aquella cátedra que le dio Dimitri Vivol. El récord del de, de zurdo es de 45 ganadas, una perdida precisamente con, con Vivol aquel, aquel 5 de noviembre del 22 y tiene 30 knockouts, tiene 66% de knockouts. Es un buen boxeador el del zurdo, Ramírez, a mí me gusta mucho también, pero pues tiene que ponerse muy vivo. Tiene que ponerse muy vivo, está en una división nueva para él y pues si me lo descuentan, a ver, a ver qué pasa. Tiene la ventaja de que no es muy rápido, repito, el, 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 el armenio, siempre sale a querer lastimarte el armenio, yo lo he visto que trae, trae siempre la mira o en la mira a, a su rival, no lanza mucha variedad de golpes, es el clásico gigantón que te quiere destrozar de un, de, de un, de un golpe rápidamente, quiere acabar contigo, medio torpezón tipo tipo Parker, así, eh, no llavea tanto, es un boxeador que no está activo, o sea, no está, no está moviéndose ni lanzando muchos golpes, no te está llaveando. Eh, es un buen campeón que le entran los golpes, lo tengo que si le entran muchos golpes a lo poco que he visto yo de él, creo que Zurdo Ramírez tiene todo para ganar, Zurdo Ramírez, lo acabo de decir, te lanza muchos golpes, sí sabe Zurdo Ramírez hacer combinaciones largas, las tiene bien hechecitas, siempre va a estar latente. Una pegada más dura para Zurdo Ramírez, porque va llegando a los cruceros. Eh, ya, ya los golpes ahí, pues ya, ya, ya te ya, ya lastiman. Ya dijera Chava Rodríguez, donde golpea no sale, no sale pelo. Entonces, cuidado, cuidado. Sí, tiene, no tiene que descuidarse, tiene que tener la manita arriba. No, no, no puede darse el lujo de descuidarse, porque un, un, un tontazo de eso lo, pues, lo puede dormir. Un tontazo pues un golpe, un golpe que no esperaba, ¿no? Eh, pues mucho cuidado que en, pues en ser conectado debe tener mucho cuidado Zurdo Ramírez, ha demostrado, Zurdo, que aguanta golpes y que tiene buena quijada, pero no por eso tiene que, que, que descuidarse. Yo espero la verdad que, que salga en una buena noche Zurdo Ramírez, que se quede por fin ya en una división, hemos visto subir de la 168 a ahora a la 175, y ahora Crucero, ya que se quede ahí, que se quede ahí y que y que brille en una división. Yo lo quiero ver movidito, activo, lanzando muchos golpes. Y, y sobre todo, lo quiero ver ganando. Quiero que gane y, y siento que, que va a ganar el Zurdo Ramírez. Dice Palatino Boxing Club: de seguro, Zurdo Ramírez, que dicho sea de paso, es uno de mis favoritos. Va a ser historia. Valdés y Pitbull la tienen bien difícil. Y Martínez, no sé por qué Córdoba. No sé por qué a Córdoba no lo conozco. Ahí van mis predicciones, señores hay van las predicciones antes de irnos. Aquí están los cuatro, los cuatro boxeadores. En la pelea de Oscar Valdés contra Liam Wilson, para mí, para Checo, va a ganar Oscar Valdés por decisión. En la pelea de Julio César Rey Martínez va a ganar por nocaut. Rey Martínez, no sé en qué round, pero va a ganar por nocaut. Zurdo Ramírez va a ganar por nocaut, señores. Desde ahorita se los digo, me voy a mojar. Zurdo Ramírez va a ganar por nocaut en el 8 por allá. Y Pitbull Cruz va a ganar por decisión. Pitbull Cruz contra Ronnie Romero va a ser un gran combate, señores. Va a ser un combate dramático. Va a ser una buena, buena pelea. Sí, va a ser de esas peleas que nos van a gustar, una pelea que puede ser candidata a pelea del año. Fíjense que la de Liam Wilson con Valdés también siento que va a ser un gran combate. Pero la de Pitbull Cruz, yo creo que se lleva la noche del sábado. Yo creo que se lleva el fin de semana y ojalá, ojalá de estos cuatro peleadores mexicanos, muy queridos los cuatro, eh, muy queridos, tienen su público, tienen su gente, tienen su arrastre. Los cuatro, incluso el zurdo Ramírez, que, pues que le flojeó mucho en su carrera, lo tenemos que decir así porque es la verdad. Estos cuatro tipos tienen su gente, tienen su público y tienen con qué ganar este fin de semana los cuatro. ¿Sí? Ustedes escucharon mi análisis, no, me, no lo dije por mexicano nomás, lo, lo dije con, basado en, en lo que yo siento que, que deben hacer y pueden hacer. Eh, y los cuatro ganan, para mí, los cuatro mexicanos. Eh, Gilberto Herrera, la incógnita de Rey Martínez es saber qué tan disciplinado estuvo en su campamento. Ahí está la clave y ojalá se dé la pelea que siempre nos tiene con el rosario en la mano. Sí, totalmente. Siempre estamos pensando si dio el peso si, o si va a irnos si no se quedó en México sin pasaporte o sin visa. Omi Powers, el Rey Martínez va a ser derrotado no por sus características, sino porque con Eric, con Eric Reynoso, Eddie Reynoso, eh, prácticamente no va a tener esquina. ¿Cómo critican a Edison Reynoso, no? Con eso de, de que no da buenas indicaciones, han dicho. No se estaría pensando el Rey en agarrar la pelea con chocolate. <laughs> no sé qué estaría pensando. No, mi queridísimo camarón, mira. Ahí agarró buena lanita, buena lanita. El armenio pega muy fuerte, pero si Zurdo viene fino puede sacar la pelea por decisión, aunque Ramírez le mete pesadas también. La, la ventaja lo dije mi palatino es que es que mmm, no me acuerdo, no se me pega el nombre de mi compadre este Arsen Goulamirian, Goulamiriano, Goulamirian, es muy lento, es muy lento y tiene que aprovechar. Veremos si el Zurdo la arma en esa división, sí, ojalá sí. Richard Espada, el surro Ramírez por no cauténico en el séptimo. Estoy muy cercano a tu, a tu, a tu opinión, yo también, Richard Espada. El armenio es más lento que un bolero de manzanero. <laughs> Dale. Eh, Palatino Máximo, ¿cómo se diría en México? Híjole, Micheco de 4-4. ¿Cómo se diría en México? Híjole, Micheco de 4-4, sí. <laughs> dice, yo estoy de acuerdo con tus predicciones, pero creo que Valdés pierde, dice en Luna. Valdés no pega, no pega duro, sí, pues vamos a ver, vamos a ver, al final de cuentas, pues sí, si sí me equivoco, pues el, el domingo que haga el en vivo o esa misma noche hago el en vivo y digo aquí le atine, aquí no. Somos setenta y tantas personas y tengo cuarenta likes, señores, denle like a la transmisión ya para irnos, ya para irnos, no se pierdan el programa de esta noche, señores, no se pierdan el programa de esta noche, tenemos a dos grandes ex campeones mundiales juntos. Los dos ya me confirmaron, ya saben que yo aquí les digo, ya si ellos me dejan plantado los invitados, pues también lo digo, porque pues el, el Chepo Reynoso me dejó a nada la semana pasada, había hecho hasta el póster y todo, y pues me dejó en visto y no me contestó el día de la entrevista. Pero bueno, eh, yo creo que le voy a insistir al Chepo, sería una entrevista muy, muy valiosa que, que ahorita saliera a hablar Chepo Reynoso de todos los temas de, de Canelo. Dice, la mejor desgracia de Valdés fue irse con Eddie Reynoso. Es muy buen entrenador y son Reynoso, hombre. Tranquilos, tranquilos. Eh, el boxeo tiene altas y bajas. Eh, Manny Robles ha perdido también. Es muy buen, buen entrenador. Robert García ha perdido. Panda Nájar la semana pasada perdió. Todo lo que es Canelo eh, pues sí eh, se magnifica rosso Silva saludos mi querísimo Rosoxilva Silva a las ocho de la noche hora de Mexicali de San Luis mi Rock, de Sonora del Pacífico como dicen los gringos eh, tú hiciste al Chepo no pasa nada pues, ustedes oyeron el, el mensaje que él me invitó a su restaurante que ahí hacíamos la entrevista se acuerdan pero pues yo no estoy en Guadalajara necesitaría mandarle 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 la mandar a alguien allá a Guadalajara un día que ande en Guadalajara irle, Chepo, pues aquí estoy, aquí estoy dos de asada le voy a decir. <laughs> Digo, dame la entrevista. Chepo, miren. Aquí está, miren. Porque no dicen que ando de mentirosillo. Aquí estoy sábado y domingo. Aquí oh, estamos sí. a la orden. Si quieres este lunes ahí en el gimnasio, si quieres aquí en el restaurante, estoy sábado y domingo. En las mañanas de las 8 hasta las, a la 1 de la tarde, aquí en el, la parrilla de Don Chefs, Avenida Patria 1088, cruza con León Leonidlo. Aquí soy sábado y domingo. Y yo le contesté que, que iba a ser por Zoom, que no iban que no andaba en Guadalajara, y me dijo que le hiciera como quisiera. Amigo. Haz lo que consideres mejor, que lo que mejor te, te parezca, y, y además me avisas con una media hora de Ojalá, ojalá se dé como dice M. Luna, no pierdo nada, no mi Máximo? Andas, andas crudo checo. No, no, no. Acuérdense que les dije que he estado enfermo. Yo sufro mucho del estómago. Hace unos años me dio tifoidea y uh, uy, desde ahí me quedó la salmonela y como algo en la calle y se me activa. No, una cosa bonita. Me vieran cómo sufro. Pero en cuanto me curo, no hay taquería que me que me aguante. Es que me dice la gente, comes mucho en la calle. Todo mundo comemos en la calle, todo mundo. De hecho, la enfermera, cuando llegué la última vez, me dijo: ¿Otra vez comiste en la calle? El doctor me volvió a decir: Oh, profe, otra vez comió en la calle. Y Dice la enfermera: No, 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 usted se acaba de comer unos tacos hace rato, doctor, déjese de cosas. Vamos a curar a este muchacho. <laughs> y yo, yo iba todo, todo madreado, iba a caer: Ves, Ve, doctor, ve, inyecteme, usted inyecteme, usted cúreme. Y que abrieron una taquería nueva cerca de mi casa. Caramba, con tantos mexicanos que hay en este canal, debería tener mínimo un millón de suscriptores y cinco mil likes por programa. Palantino, Palatino, yo pienso lo mismo. El otro día me estaba echando unas chaves con mi compadre Manny Morales, mi querísimo Meni Morales, como lo quiero al cabrón ese. Y mi compadre Ventura le digo, oigan, ¿por qué mi canal no crecerá? Y pues ahí sacaron algunas acá que le envidia, que no sé qué, porque me ven mucha gente, yo sé que me ven, pero no sé, les, les cuesta hasta darme un like, pero bueno, miren a llorar al DIF, máxime Luna, ya está al Panda critican por no dar buenas indicaciones y no se diga a Salas nadie se salva, es que todos sabemos aquí, pues todos somos expertos mi querísimo máxime Luna. saludos Fidel García, gracias, abrazo mi querísimo eh, Fidel, saludos Checo saludos Fidel, a Salas lo tienen crucificado lo que pasa es que lo acabo de decir todos somos boxeólogos aquí dijera eh, Arnold Salazar mi querísimo pitufo gruñón, tipazo el Arnold, tipazo, qué buenas anécdotas, solamente les voy a decir esa palabra, anécdotas trajimos de allá de Tijuana, una cosa bonita. Saludos al Arnold. Eh, fíjense que esta semana voy a, voy, a, voy a invitar al Arnold, de invitado, de invitado, lo, le voy a decir, va a tener que ser temprano porque me va a decir, no, no, güey, es ahora transmito, güey, ya lo oigo. Entonces... Si le digo que a las 8 de la noche me va a decir, no, güey, pues, ¿a qué horas o qué? <laughs> ya lo oigo. Así, así hablan de Monterrey, pues, él es regio, mi compa. Le voy a decir, le voy a decir. Este, vamos a hacer una, una guerra de carnitas asadas. Se arden los de Monterrey cuando les decimos que la mejor carne es de Sonora. El día que entrevistamos a, a Mariale Espinosa de ESPN, ella es de Obregón Sonora. Por cierto que le dio carrilla a mi, a mi ciudad, que aquí en San Luis no hay nada. El mejor lugar del mundo, señores, San Luis Río Colorado Sonora. Visiten San Luis Río Colorado Sonora. Eh, tiene primos aquí, Mariale, parientes. Dijo: No, no, no fuimos a San Luis, no hay ni taquerías ahí en ese pueblo. Yo, épale, eh, y el arón le estaba risa y risa. Y al último, ya para matarle la risa al Arnold, le dije, pe, pe, antes de irme, le digo. Una pregunta, Mariale. Mariale, la flaca espinosa de ESPN, ¿Qué pasó, Checo, conmigo? A ver, tú naciste en Obregón y creciste en Obregón, Sonora, el mejor lugar del mundo, el estado de Sonora, y vives en Monterrey. Sácanos de una duda, le dije, ¿dónde es la mejor carne asada? En Sonora, dijo, ni siquiera pensó la respuesta. Isidro, y sí, yo creo que eh, no es porque no armas polémica, checo, no polarizas, porque la gente que opine como tú te se suscribiría y lo que opine en tu contra, por lo menos te vea Ramírez. Pues, ¿Qué polémica voy a armar? ¿Qué quieren que diga? quieren que diga? Yo, yo digo lo que pienso. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y también, también las digo. Eh, soy juez del CMB, soy parte del CMB. Tengo que... Sí me cuido. Ya se han dado cuenta de no, de, de no, de no meter la pata a fondo. ¿Por qué? Porque, primeramente, soy una persona educada. Y desde ahí, desde ahí parto. Y, y, en segundo lugar... Tengo yo mucho el concepto y tengo yo mucho en mi cabeza de, de abrir y escucharlos, leerlos, aprender. Y disfruto mucho, disfruto esto. Lo dije, este lo hago para divertirme. Y si el canal crece, qué bueno, porque va a ser consecuencia de. Y si no, pues ni modo. Te traes al Arnold, a lo mejor te va a decir que estás haciendo el favor para darle a viewers como nunca. Para darte viewers como nunca. No, fíjate que Arnold siempre se ha llevado bien conmigo. Este. Sí, sí me lo va a traer. Ya ha estado conmigo, Arnold, ya ha estado conmigo y. Ni modo, no le faltes al respeto, please, please, guys. <laughs> no pasa nada, hombre. Gerardo Álvarez ya le di su like, Checo. He estado viendo peleas de Betterview y había escuchado críticas de que no sabe boxear, pero yo sí veo que hace buen boxeo y ha de tener buen boxeo y ha de tener la mano pesada y buena condición. No, Betterview tiene 40 años y, y al nivel que está peleando Gerardo Álvarez, cuidado con Arthur Betterview, es un es un animal, Betterview, es un animal. Eh, a mí me gusta mucho Arthur Beterbiev, siento que, que la pelea contra Dimitri Vivol se tenía que dar algún día, y, y, y pues ya, ya se va a dar, la última pelea que vimos de Beterbiev fue contra Calum Smith, pues lo, se, lo, se lo despachó, se lo despachó muy pronto, y pues, un Calum Smith, imagínate, Calum Smith que se había preparado como nunca, como nunca, como nunca, y lo que le hizo... Eh, Better B fue increíble. Roy Castro, saludos, señores. Esta noche vamos a tener una joyita de programa. Una joyita, una joyita, una joyita. Los espero a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, 8 de Sonora. Vámonos, que aquí espantan. Un saludo desde el mejor lugar del mundo, San Luis Río Colorado, Sonora, mi ciudad. El mejor lugar del mundo, señores, esta ciudad, donde el sol no duerme ni deja de brillar. Vámonos, hay que descansar un ratito. Arriba el box. Parejón, parejón. Gracias. Vámonos. Gracias totales.